Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos esta tarde al seminario web sobre educación en grandes necesidades de apoyo. Hoy, en el Día Mundial de las Personas con Parálisis Cerebral, vamos a abordar una temática esencial al desenvolvimiento como ciudadanía de pleno derecho. Vamos a analizar el anteproyecto de ley educativa desde la mirada y necesidades de las personas con parálisis cerebral. Vamos a hablar de la LOMLOE en clave de parálisis cerebral. Quisiera comenzar esta mesa de debate dando las gracias a todo el equipo humano de Confederación ASPACE que hace posible este espacio y a todas las personas ponentes que desde sus años de experiencia profesional y especialmente a través de su testimonio vital, van a alzar la voz hoy en pro de la defensa de derechos. Antes de comenzar, unas pequeñas cuestiones logísticas. Hemos hecho que este seminario sea accesible y para que sea accesible, contamos con el servicio de subtitulado que presta Joshua. Contamos también con la interpretación que presta Rosalía y Lisa. Y lo podéis activar en el botón que pone abajo CC, mostrar subtitulado. En segundo lugar, esto va a ser una mesa de debate donde va a ser muy importante la participación de todos y todas las personas asistentes. Para ello, para participar, tenéis dos opciones. De un lado, el botón preguntas y respuestas, donde podéis ir escribiendo vuestras preguntas. Y de otro lado, simplemente con el gesto de levantar la mano, que se hace a través del botón, pulsando el botón levantar la mano, también podéis participar. En ambos casos, la participación será a través de activar vuestro micrófono. Si no queréis que esto sea así, indicarlo, por favor, a la hora de elaborar la pregunta. El chat de este modo queda reservado a el debate interno entre las personas participantes y en el mismo también se compartirán documentación de interés, pero aquellas preguntas que figuren ahí no serán tenidas en cuenta para la participación. Reitero, la participación será a través de preguntas y respuestas o a través de levantar la mano. Es muy importante también señalar y recordar que este espacio es un espacio de debate sobre la realidad de las personas con parálisis cerebral y, por tanto, es un espacio aséptico a toda consideración política. En ese sentido, os pido, por favor, que abstengáis vuestras intervenciones de manifestaciones políticas a fin de crear un espacio constructivo y abierto a la reflexión. Con independencia de sus necesidades de apoyo, todas y cada una de las personas con parálisis cerebral tienen derecho a una educación de calidad. Así lo recogen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tratados internacionales como la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad o la Convención sobre los Derechos del Niño. Y lo recoge también nuestra propia Constitución española. El derecho a la educación es un derecho fundamental y por eso la norma que lo desarrolla toma la forma cualificada de ley orgánica. ¿Y eso de ley orgánica, qué significa? Pues significa que la regulación de la educación exige un mayor consenso parlamentario y un necesario diálogo civil que garantice principios esenciales como la inclusión y el interés superior del menor. Estos principios son informadores a la norma y por ello indisociables a la elaboración jurídica sobre educación. Y además, son dos principios que dialogan, que se miran mutuamente.
Y es que no podemos hablar de educación inclusiva sin cobertura de las diferentes necesidades y promoción con ello de las distintas capacidades. De este modo, el interés superior del menor informa la inclusión y nos conduce a formular soluciones jurídicas basadas en la personalización de recursos, en la atención centrada en la persona. Así lo recoge el Objetivo de Desarrollo 4. En concreto, este postulado se refiere a la adecuación de las instalaciones educativas. Porque no olvidemos que los centros educativos son estructuras sociales, son edificios y metodología creada por la sociedad. Y en tanto a ello, están obligados a adaptarse. Tienen que disponer en su seno de todos los recursos necesarios para dar respuesta a las necesidades de toda la ciudadanía, incluida las personas con parálisis cerebral, que en el 80% de los casos presentan grandes necesidades de apoyo. Porque esto sí es enfoque social de derechos. Esto sí es inclusión. Y cuando hablamos de recursos, ya sean recursos humanos o ya sean recursos materiales, estamos hablando directamente de política presupuestaria. Porque sin ella no hay inclusión. Sin ella la norma se vacía, se queda en agua de borrajas. ¿Qué necesita una menor o un menor con parálisis cerebral durante su etapa educativa? Bien, eso es lo que vamos a abordar hoy aquí y lo vamos a hacer teniendo presente que el derecho es una herramienta para dar respuesta a la realidad social. La razón de ser del derecho es garantizar la seguridad, la paz social, pero sobre todo, la igualdad de oportunidades. Por eso, la educación ha de regularse atendiendo a las necesidades de todas y cada una de las personas, sin excepción, sin dejar a nadie atrás. La realidad de la parálisis cerebral, como todos sabemos, amigas y amigos, es heterogénea. No hay una persona con parálisis cerebral igual a otra. Por eso, para hablar verdaderamente de inclusión, tenemos que considerar a todas las personas. Y eso supone comprender que la inclusión es directamente proporcional al fomento de capacidades educativas. Y en tanto a ello, todas las modalidades de escolarización son inclusivas. Para inaugurar esta mesa de debate, tenemos la suerte de contar con dos profesionales de altura. Dos profesionales que, aparte de prestar sus servicios en una de nuestras entidades, APACE Toledo, son activistas en sí mismos, porque ambos han representado o representan en materia educativa a ASPACE, tanto a nivel estatal como autonómico. Contamos con Carlos Fernández Fernández y con Gema María López Ludeña. Carlos Fernández Fernández es psicólogo especialista en psicología pedagógica y psicología clínica. Es psicólogo orientador del Centro de Educación Especial San Juan de Dios desde hace nada más y nada menos que 39 años. A lo largo de su trayectoria profesional, ha dirigido la citada institución académica de APACE Toledo y ha sido representante de ASPACE en CERMI estatal y autonómico. A lo largo de su intervención, Carlos nos va a acercar los criterios de evaluación psicopedagógica para la elaboración del dictamen de escolarización como proceso previo y necesario a la resolución de la modalidad de escolarización. Por su parte, Gema María López Ludeña es maestra en pedagogía terapéutica, maestra de audición y lenguaje y especialista también en atención temprana. Durante sus 15 años de experiencia profesional,
se ha integrado en diferentes puestos de las instalaciones de APACE Toledo. Ha sido docente y ha coordinado el servicio de atención temprana y actualmente es directora del Centro de Educación Especial San Juan de Dios. Con su ponencia, GEMA aportará una visión inclusiva de todas las modalidades educativas. Muchas gracias, Carlos y GEMA. Vuestra es la palabra. Buenas tardes, amigos y amigas. En primer lugar, agradecer a la Confederación APACE la oportunidad de estar aquí con todos vosotros y vosotras. Y también me congratulo de que además es el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, por lo tanto, doble celebración para mí. Y empiezo ya directamente porque el tiempo es breve. El proceso de evaluación, deciros que no es algo aséptico, sino que va a depender mucho de lo que nuestra concepción sobre lo que es la parálisis cerebral y otras discapacidades afines tengamos sobre ello, sobre cómo puede ser su desarrollo, cómo es su proceso de enseñanza-aprendizaje, su evolución y, sobre todo, su proyecto de vida. Si tenemos esto claro, seremos buenos parte del equipo de orientación y apoyo de los centros. Por aquí a todos los compañeros de la profesión que me estén escuchando, deciros de la importancia de la formación en todo este tipo de cuestiones y cuando no tengamos esa formación, animaros a que pidáis asesoramiento especializado, en este caso a los centros de educación especial en el día de hoy. Los objetivos son fáciles de entender. Hay que ver el nivel de competencia del niño o la niña y también ver su nivel de competencia con ayuda de compañeros, de compañeras, de adultos y de materiales que dispongamos. Entonces, con ello llegaremos a las adaptaciones curriculares, que ahora no me voy a ocupar de ellas, y con todo tendemos a mejorar lo que es su aprendizaje y que su proyecto de vida esté ahí. El proceso de evaluación. Hay que tener muy claro el motivo. Hay que poner el motivo, venga de la administración pública o venga de otro lado. La autorización familiar, por supuesto, y qué profesionales estamos implicados en ella. Aquí no se trata de un profesional más importante que otro, sino de que todos tenemos importancia, la importancia de la interdisciplinaridad. Por lo tanto, aquí hay que estar todos los que sean necesarios. ¿Y qué instrumentos utilizamos? Es decir, utilizamos entrevistas, se utiliza la observación del niño en el aula, en su casa, y qué pruebas vamos a utilizar, sean estandarizadas o no estandarizadas. De manera que cualquiera que coja un informe de evaluación psicopedagógica sepa a qué nos referimos. Después tenemos la historia escolar del alumno. Hay que ver qué medidas de inclusión educativa han sido adoptadas con anterioridad, si la edad del niño o la niña lo tiene. Y pasamos al desarrollo general del alumno. Aquí sí que tenemos que implicarnos todo el equipo multidisciplinar. Valoración funcional del alumno dentro de la relación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Partimos de los datos evolutivos y de salud que nos trae la familia, hay que ver los diagnósticos, pero solamente como punto de partida. Hay que ver su desarrollo cognitivo, con fortalezas y debilidades, el desarrollo de la comunicación, igualmente todo me voy a referir con fortalezas y debilidades. El desarrollo motor, tanto fino como grueso, la autonomía personal y social, el desarrollo socioafectivo y emocional, y también hay que tener en cuenta otros ámbitos, todos los que vayan surgiendo. Por eso, la importancia del equipo. Y aquí hay que ver actividades de vida diaria, actividades en la vida cotidiana del alumno en cuestión. Y, por supuesto, también cuestiones como puede haber problemas de alimentación en la población a la que nos estamos refiriendo. Pasamos después al estilo y ritmo de aprendizaje. Es muy importante ver qué motivaciones mueven al alumno, cómo participa, importantísimo si hablamos de inclusión, cómo participa, cómo se adapta a las nuevas situaciones y qué estrategias utiliza para poder avanzar en el desarrollo personal y el aprendizaje. Y después de esto, hay que poner a qué nivel de competencia curricular nos estamos refiriendo. A continuación, valoramos, como os decía, no se trata solo de la persona con parálisis cerebral, se trata de su entorno y su circunstancia. Valoraremos el contexto sociofamiliar y cómo incide este proceso del entorno sociofamiliar en la enseñanza-aprendizaje del alumno.
hay que ver fortalezas y debilidades del contexto educativo, y aquí tenemos que ser y pringarnos en todo lo que supone el evaluar objetivamente las medidas de la administración educativa o de otras administraciones, las medidas que pueda poner el centro donde vaya a ir el alumno y, por supuesto, del aula donde vaya a estar incluido. Después, identificamos las potencialidades y barreras para el aprendizaje. Y aquí vuelvo a repetir la importancia del equipo multidisciplinar y porque hay que valorar a la persona, al entorno familiar, al entorno educativo y al entorno social. Haremos una evaluación global de la persona. Por último, que después de todo esto que estamos hablando, hay que poner qué conclusiones del proceso de evaluación psicopedagógica plasmamos. Y hay que ser muy claros y concisos en ella. Cuanto menos parafernalia demos, mucho mejor. Después de las conclusiones vienen qué ajustes van a necesitar, tanto ajustes educativos como curriculares. Y aquí hay que ver qué necesita a nivel de recursos personales, que como decía Ángeles, sin una memoria económica, sin unos recursos personales y materiales, difícilmente vamos a hablar de inclusión. Y sí que aquí hay que hablar dentro de la población que atendemos, que es con parálisis cerebral o personas con otra discapacidad afín, fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia, las ayudas TAC, etcétera, etcétera. Y todo lo que pueda venir después, como es el integrador social, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, tenemos que concluir con las orientaciones, y nos tenemos que pringar en ello todo el equipo, para el futuro plan de trabajo del alumno. El dictamen. Con todo lo que hemos visto, si lo hacemos bien, haremos un buen dictamen de escolarización, que es un resumen de todo lo que hemos visto. Igualmente, si es interdisciplinar lo anterior, este va a ser lo mismo. Y aquí sí es muy importante contar con la participación de la familia y de la persona usuaria. Por esto, cuando pueda hacerlo. Aquí no tiene que diferenciarse nada de la población ordinaria, entre comillas. Por lo tanto, hay que contar con estas tres variables. Llegamos a los perfiles del alumnado, que solamente voy a hacer un acercamiento a estos perfiles de manera descriptiva y esquemática. Y se ha de seguir completando y perfeccionando, pero no de cara a hacer perfiles, sino sobre todo a la cuestión fundamental que nos ocupa, que es determinar qué apoyos van a necesitar. Todos tenemos tarea por delante para llevar a cabo en estos perfiles, en esta clasificación basada en apoyos para una vida lo más independiente y autónoma y plena posible. Es fundamental. Vemos los perfiles y aquí, como ha dicho Ángeles antes, el 80% del alumnado con parálisis cerebral van a presentar grandes necesidades de apoyo, ya sea a nivel cognitivo, ya sea a nivel físico, a cualquier otro nivel o a combinaciones entre ellas. La parálisis cerebral es algo muy complejo. Vemos que vamos a ver de mayor a menor grado de necesidades de apoyo y deciros que en el grupo 1 y 2 serán grandes y significativas estas necesidades de apoyo. En el grupo 3 ya tenemos grandes necesidades de apoyo, quitamos lo de muy. En el grupo 4, necesidades de tipo medio. Y en el grupo 5, no porque no vayan a necesitar apoyos importantes. Aquí ponemos a las personas o con parálisis cerebral o con otras discapacidades afines con capacidad cognitiva conservada. Que como se pone al pie de la diapositiva, el 50% de esas personas con parálisis cerebral preserva intacta su capacidad cognitiva. Esto hay que tenerlo muy presente. Y pasamos a decir que esta discapacidad, la parálisis cerebral sin discapacidad intelectual, pueden tener grandes necesidades de apoyo a nivel motor y físico, pero solo van a precisar en general de adaptaciones de acceso, ya que su nivel escolar será el ordinario. Y pasamos por último a las adaptaciones curriculares. Aquí deciros que se trata de los ajustes o modificaciones que se efectúan en los diferentes elementos de la propuesta educativa realizada para el alumno en cuestión. ¿Qué tipos tenemos? Las mencionadas de acceso, que no son propiamente adaptaciones curriculares, pero bueno, a mí me gusta hablar de ello, de adaptaciones de acceso, y aquí vamos a ver qué tipos de materiales va a necesitar, qué recursos, a nivel de posicionamiento escolar, a nivel del puesto de trabajo escolar,
hay que ver cómo está posicionado, su postura debe ser adecuada, importancia del equipo multidisciplinar e interdisciplinar para llegar a ello, si va a necesitar algún sistema aumentativo, aumentativo de comunicación o alternativo y barreras arquitectónicas para eliminarlas. Hablamos a continuación de adaptaciones no significativas referidas a tiempos que les tenemos que dar, actividades para las actividades o metodología que vamos a utilizar y técnicas e instrumentos de evaluación. Y por último, llegamos a las adaptaciones significativas y muy significativas, donde aquí está un poco la controversia que educación se puede plantear. Aquí sí que se refieren a contenidos, a objetivos y criterios de evaluación. Muy importante para ello sería que el currículum en España llegara a ser flexible, se fijara en capacidades, de manera que a lo mejor el referirnos a quitar determinados contenidos, sobre todo en primaria, para que el alumno consiga unas buenas instrumentales y llegue a secundaria con una buena capacidad de abstracción, merece la pena para que su vida y desarrollo sean plenos en el futuro. Y con esto, ciñéndome muy bien al tiempo, creo, paso la palabra a mi compañera Gema para hablaros de las modalidades de escolarización. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Carlos. Buenas tardes a todos. Como bien ha dicho mi compañero, agradecer a la Confederación ASPACE, ya que es un placer para nosotros poder estar aquí un día como hoy. Retomo lo que iba diciendo Carlos y os comento. Según en base al dictamen de escolarización y a sus propios criterios, será la Comisión de Escolarización Provincial la que emitirá una resolución en cada caso concreto donde se indique la modalidad de escolarización que se va a seguir con cada alumno. Igualmente, esta resolución será enviada a los centros concernientes en cada caso. En el caso de nuestra comunidad autónoma, estas modalidades de escolarización se precisan en el artículo 16 del Decreto 85/2018 de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. En este decreto se contemplan tres modalidades, que son las siguientes: escolarización completa en centro de educación ordinario, escolarización completa en centro de educación especial y escolarización combinada. Ahora paso a detallaros cada una de ellas. La modalidad de escolarización que responde al derecho de educación inclusiva para todo el alumnado y en todas las etapas educativas es la escolarización completa en centro ordinario. Este centro dará respuesta al alumnado que decía antes Carlos, en el grupo 4 y 5 de la pirámide de niveles, que serían el alumnado con adaptaciones de acceso y adaptaciones que no sean muy significativas. En estos casos, el Centro de Educación Especial apoyará y asesorará de manera especializada a través del SAE, garantizando que el acceso a la enseñanza y el proceso de enseñanza-aprendizaje sea lo más personalizado e individualizado posible. Hablando del SAE, el Servicio de Asesoramiento y Apoyo Especializado, os diré que nuestro centro ya en 1979 nació con este perfil, denominándose entonces un centro con apoyo a la integración escolar, lo cual vino determinado por el contexto escolar de aquellos años, en los que a la escuela solo asistían alumnos con parálisis cerebral y discapacidades afines con capacidad cognitiva conservada. Mucho después, ya en 2004, nuestro centro fue reconocido como centro de asesoramiento y apoyo especializado. Los ámbitos de actuación en los que se asesora son de dos tipos, comunes y específicos. Empezamos con los comunes. El primero de los ámbitos en los que se asesorará será de materiales de acceso. Esto es acerca de materiales que sean más adecuados para satisfacer las necesidades de cada alumno, bien por el tipo, por la utilización y el manejo, la manera de adquirirlos, si son de bajo coste, reciclados, adaptados, etc. El segundo ámbito en el cual común al cual asesoraremos será la comunicación. En este aspecto se valorará siempre las habilidades previas comunicativas. Se valorará sobre sistemas de comunicación, cuándo y a quién se pueden implantar y sobre todo la elección, siempre que sea posible un sistema de comunicación. Siempre teniendo en cuenta lo anterior y su entrenamiento en el manejo y funcionamiento del mismo para su posterior uso y generalización. Igualmente, en los casos en los que no se puede implantar aún un sistema, valoraremos la intervención en otras habilidades comunicativas previas para preparar y dotar al alumno de habilidades comunicativas más básicas. Aquí, pues igualmente podremos echar mano de software,
recursos informáticos, de sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, habilidades comunicativas que puedan llegar a adquirirse, etc. El tercer punto de los ámbitos comunes en los cuales asesoraremos será la estructuración, que esto es la señalización y la organización del centro encaminadas a la eliminación de barreras no solo dentro del centro, sino como en el entorno de estos centros. Esto en cuanto a los ámbitos comunes. En cuanto a los ámbitos específicos, se asesorará sobre discapacidad motora, sobre todo cómo satisfacer las necesidades de este alumnado en cuanto a desarrollo motriz, estimulación basal, multisensorial, posicionamiento, bipedestación, sedestación, etc. El segundo ámbito específico que asesoraremos serán los programas de autonomía, donde estarían la personal, la social, la de ocio y tiempo libre, y la tercera sería la de las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Cómo las tecnologías de la información y la comunicación se pueden aplicar al entorno educativo. Aquí hablaríamos sobre todo de la adaptación y la elaboración de ayudas técnicas, software educativo y hardware adaptado cuando sea posible. El cuarto ámbito específico que asesoraríamos sería el de la orientación, asesorando a los responsables orientadores de otros centros ordinarios para ajustar la respuesta educativa a las necesidades educativas de este alumnado en cuanto a modalidades de escolarización más adecuadas, la elaboración de la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización. ¿Vale? Esto en cuanto a las funciones de los SAE. Volviendo a las modalidades de escolarización y en concreto a la modalidad de escolarización en centro ordinario, decir que la administración educativa podrá en todo momento autorizar la modalidad de escolarización combinada o la escolarización en unidades o centros de educación especial, siempre de las que os hablaré a continuación, siempre que los informes técnicos motiven de forma justificada que habiéndose puesto en marcha previamente todas las medidas y los medios efectivos para una inclusión educativa, esta no ha podido lograrse por las necesidades del alumnado tan específicas que requieren de una respuesta muy específica que no puede prestarse en un centro ordinario. Pasamos a la modalidad de escolarización en centro de educación especial. Esta está prevista para el alumnado cuyas necesidades educativas sean tan significativas que no puedan ser satisfechas en su grupo clase del marco del centro ordinario. Estas se corresponderían más o menos con el grupo 1 de la pirámide de niveles que veíamos también antes. Y en cuanto a la modalidad de escolarización combinada, deciros que consiste en la matriculación del alumnado en un centro ordinario asistiendo en diversos momentos a unidades o centros de educación especial para recibir la respuesta que no puede ofrecer el centro ordinario. Esta modalidad de escolarización asegurará la coordinación entre los dos centros que escolaricen a estos chicos y se correspondería más o menos con los grupos 2 y 3 de la pirámide de niveles. En nuestro caso, intentamos llevarla a cabo en las diferentes etapas, incluso con alumnado con grandes necesidades de apoyo en la etapa de educación infantil. Aunque esto va a depender de la resolución de la comisión de escolarización, que en estos momentos es poco proclive a que en educación infantil se utilicen fórmulas de escolarización que no sea la inclusión completa, a pesar de las dichas grandes necesidades de apoyo. ¿Por qué consideramos esta modalidad interesante en esta etapa? Pues por las condiciones que se dan en ella, sobre todo la metodología, principalmente regida por el juego, el proceso de enseñanza-aprendizaje, la predisposición del resto de alumnado. Deciros que, para mí, el mayor logro de la convivencia y la participación en las aulas a través de esta modalidad educativa es el logro de respeto. Si logramos acercar este principio a los niños y niñas desde el inicio de su vida, lograremos en un futuro una sociedad mucho más inclusiva y solidaria y que dé cabidas a todas y a todos, efectivamente. Decir igualmente que estas modalidades de escolarización que hablábamos antes tendrán siempre un carácter revisable y reversible para favorecer siempre mecanismos de retorno a modalidades ordinarias de escolarización más inclusiva. Igualmente, desde los centros de educación especial se impulsarán experiencias inclusivas con los centros ordinarios, como en nuestro caso con la experiencia de los recreos inclusivos, para acercar a dichos centros metodologías de trabajo diferentes a las ordinarias practicadas habitualmente, más orientadas al alumnado con discapacidad y sobre todo al alumnado con grandes necesidades de apoyo. Decir que consideramos estos recreos inclusivos como un termómetro para la inclusión, ya que se ha de implicar toda la comunidad educativa de ese centro,
se establece en un espacio tan rico como es el recreo, y siempre recordando que el tiempo de recreo es un tiempo lectivo, es un tiempo para todos. Y para acabar, vuelvo a repetir lo que decía Ángeles al principio, si queremos una inclusión real para todo el alumnado que garantice poder cubrir sus necesidades, esto tendrá que ir de la mano de un conocimiento pormenorizado de cada una de ellas y además de una partida presupuestaria que garantice los distintos recursos que lo hagan posible, tanto materiales, personales, etc. A pesar de todo esto, un 3% del alumnado con grandes necesidades de apoyo sigue escolarizado en centros de educación especial en algunos países de Europa. Igualmente, pensamos que sería un error grandísimo no contemplar en un futuro esta modalidad de escolarización combinada. Y por mi parte, esto es todo. Espero que haya sido de vuestro interés y gracias a todos por vuestra atención. Muchísimas gracias, Carlos y Gema. Efectivamente, os habéis ajustado a tiempo los dos. Os doy las gracias en primer lugar, por darnos todo vuestro saber, que nos llega desde la experiencia del día a día y desde luego nos pone en la situación real de lo que se vive en los centros educativos. Comentar algunas cuestiones desde el punto de vista legal. Cuando Carlos hacía referencia a la necesidad de diferenciar las adaptaciones curriculares significativas de las adaptaciones curriculares muy significativas, sin duda es una cuestión muy relevante, que es verdad que Educación no ha tenido en cuenta, que tampoco lo está teniendo en cuenta en la reforma, en la LOMLOE, y que resulta ineludible que se ponga sobre la mesa y que se demande, porque esto llevaría, primero, a una mejor cobertura de las necesidades y, en segundo lugar, podría conducir a la titulación, algo que es esencial para que las personas con parálisis cerebral arranquen su proyecto de vida. Y en el caso de Gema, decirte además que esto ha suscitado muchísimo debate en el chat y que nos han solicitado, y estoy segura de que así, con esa generosidad que además te caracteriza, Gema, que así nos lo podrás trasladar, ha suscitado muchísimo interés y se nos ha pedido incluso la información referida al servicio de orientación, ¿vale?, y asesoramiento de cara a esa vinculación que existe entre los centros de educación especial y cómo se hace ese trabajo de colaborativo con los centros de educación ordinaria. Esta cuestión sí es verdad que ha sido contemplada en la LOMLOE a nivel legal. Tenemos que esperar a cómo posteriormente se va a traducir todo esto en el reglamento del desarrollo, pero sí es verdad que es una buena noticia para el movimiento asociativo de la parálisis cerebral. Sobre todo porque los centros de educación especial son inclusivos, como hemos señalado, y también los profesionales que están en ello pueden ayudar a que sea todavía más inclusiva el resto de modalidades de educación, ¿no? Quería señalar estas cuestiones y simplemente agradeceros y reiteraros que, en mi opinión, creo que es muy valioso lo que habéis hecho hoy aquí, Carlos y Gema, desde una experiencia además tan dilatada en el tiempo. Para conocer sin duda de primera mano cómo debe configurarse un sistema educativo inclusivo, tenemos la suerte de contar con dos personas con parálisis cerebral. Tenemos con nosotras y nosotros hoy aquí a Álvaro y a Noelia. Álvaro y Noelia, ambos, se vincularon desde su infancia a la entidad Aspace Cáceres en dos centros diferentes, Plasencia y Moraleja, pero vinculados a Aspace Cáceres. Y ambos nos van a hablar de la educación en primera persona. Empezamos con Álvaro. Álvaro Pedraza Pérez es titulado en Gestión Administrativa por el Instituto de Educación Secundaria Alagón de Coria, en Cáceres, y actualmente desarrolla su profesión en la Diputación de Cáceres. Buenas tardes, Álvaro. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, quería agradecerte de nuevo tu participación hoy aquí. Además, sobre todo porque
bueno, en tus 38 años que tienes actualmente, tienes una dilatada experiencia en los sistemas educativos y nos vas a poder ofrecer una imagen muy, muy, muy completa. Aparte de lo que he dicho al principio, Álvaro, ¿qué más te gustaría contarnos de ti? Pues buenas tardes, mi nombre es Álvaro Pérez Mazapérez, tengo 38 años, soy de Escoria, Cáceres, estudié, tengo hace 35 años, tuve un accidente geográfico que me derivó en una discapacidad. En una pared y se perdió. Entonces llevo desde los 12 años con pared y se perdió. Luego siempre he estado en un colegio con chavales sin discapacidad. Y aparte de eso, os voy a decir a lo largo de mi etapa escolar, por lo que mis experiencias desde mi etapa escolar, preescolar hasta haber cursado el módulo de sistema de grado superior de administración de finanza. Vale. Y en esa dilatada experiencia que nos cuentas, Álvaro, o sea, durante todos tus estudios, ¿tenías profesorado de apoyo? Pues en preescolar, visto lo que es curso tan bajo, pues creo que no, aunque no lo recuerdo muy bien. Pero luego, cuando pasamos de curso en quinto, bueno, los profesores me ayudaban me sacaban a leer a su mesa. Mientras mis compañeros hacían los deberes, yo leía para el profesor. Así adquirí la experiencia en la lectura. Luego había otra profesora que para aprender a contar el dinero me sacaba también y contaba el dinero que habíamos recaudado en el domo. Para familiarizarme con el dinero. Y así hasta quinto. Pero es verdad. Perdona, Álvaro. Es verdad que hay un curso en la EGB que te llegan a poner un profesor de apoyo, ¿no? El que ibas con otro compañero, ¿no? Sí, en quinto me vamos a ver. En quinto a repetir porque en mi situación le aconsejaron a mis padres que me quedara un año más en quinto porque en sexto ya cambiábamos de profesores. Un profesor por cada dos asignaturas. Entonces decían que preferían que me quedara en quinto un año más y al próximo ya podía ir para no cambiar de temática tan para que no hubiera un paso gigante con brusquedad, vamos. Sí, pero que habías aprobado todas las asignaturas y de alguna manera el colegio no tenía otra forma, ¿no? Para ofrecerte a un abordaje más. Y prefirieron quedarme otro año más, pero por eso. Vale. ¿Y ese, con ese profesor o profesora de apoyo, con ese profesorado de apoyo, ¿en qué te ayudaba especialmente? ¿Qué asignatura? Bueno, me ayudaba en todas, pero
En matemáticas. En matemáticas, vale. Y luego en la ESO, ¿todo esto cómo fue? Pues en la ESO, fue que bueno, en la ESO, en los primeros años fueron de una determinada manera, ¿no, sí, Álvaro? Pero porque yo tengo la lectura un poco, la escritura un poco lenta. Había un profesor de física química que como era una asignatura que no teníamos libro y había que escribir mucho, tenía que hacer fotocopias de mis compañeros. Entonces el profesor me facilitó el hacer las fotocopias sin tener que pagarlo. Porque generalmente tú con los apuntes que nos cuentas que escribías un poquito más despacio, que muchas personas con parálisis cerebral también se van a sentir identificadas. Generalmente, ¿tú cómo hacías con los apuntes? Pues yo como apunte estaba en clase, ¿no? Estaba el profesor dictando y yo normalmente pues me decía que hiciera lo siguiente y luego tenía que cogerlo. Los cuadernos de algún compañero y me los llevaba a casa y los pasaba a mi cuaderno para llevarlo a mí. Vale, o sea que solamente fue el profesor de en este caso, esa asignatura de física y química, quien ofreció pues una alternativa que se ajustaba un poquito más. Y en el caso de los exámenes, porque claro, nos estás comentando que te costaba eso, que escribías un poquito más lento. En el caso de los exámenes, ¿cómo se planteaba? Pues al principio los profesores nos daban un folio en blanco y teníamos que escribir las preguntas. Pero por el problema que yo tenía de la escritura, me escribían ellos las preguntas y yo nada más tenía que poner a dos puntos. Y Álvaro, ¿te daba siempre tiempo a terminar los exámenes? Pues había veces de que sí, otras que no, pero de todas maneras yo buscaba la fórmula para decir lo mismo en pocas palabras. Ya, tratar de ser concreto, pero que nunca se planteó el hacer pues otra forma, de otra manera los exámenes, yo que sé, una oral, por ejemplo. Pues mira, eso me lo decía mi padre, pero yo veía que oral yo veía que era muy complicado para mí porque sí, tú a ti te lo hacen volar, pero a lo mejor te pones más nervioso. Pero de esta forma, como lo hacía yo, como tiene la... Tampoco me dieron esa opción, pero como tiene la el examen delante, ¿sabes? Con las preguntas y eso, te da más tiempo a responder y así. Me ponía menos nervioso, o sea, a lo mejor a la hora de hacer oral me pondría más nervioso y no sabía cómo responder. Sí, bueno, pero podrían haberte dado más tiempo, que es lo que tú dices, ¿no? Sí, sí. Eso es, vale. Álvaro, cuéntanos, por favor, ahora, cómo pasó eso del momento en el que entras a diversificación curricular. ¿Y cómo te sentiste? Mira, yo en el instituto, pues, normalmente los chavales que repetían dos veces,
pasaban directamente a diversificación. Y por el problema que tengo yo, y espero me quedaron aquellas todas, pues me pasaron a diversificación porque porque ya sabían el problema que tenía. Y así que pasé en el primer año que tenía. O sea que normalmente, para pasar a diversificación curricular, el resto de compañeros necesitarían 2 años. 2 años, repetir 2 años. Y en tu caso te pasaron a la primera, sí. La primera vez, ¿no? Pero bueno, me vino bien porque el curso se me hizo mejor. Bastante llave. Vale. Vale. ¿Hay algo del momento de diversificación curricular que te hizo sentir diferente? Pues yo en aquel momento no, pero luego a la hora de que acabamos el curso no me dieron el título, no me dieron el certificado de nota. Pero eso lo pude sufrir, la falta del título de eso. No pude sufrir porque luego me hice, me matriculé en el módulo de CP1 de Administración y Gestión de Empresas. Vale. Y ya sí tuve un título. Claro, tuviste el título de gestión y administración de empresas, que además mira las matemáticas que tiene, dicho sea de paso, Álvaro, y con ese aprobar ese título te convalidaron el de la ESU. Vale, ¿y en el módulo tenías profesorado de apoyo? Pues en el módulo profesorado de apoyo no tenía, pero luego cuando tenía las tardes libres, me apunté a clases particulares. Entonces, por ahí poco a poco, pues no pude sacar. Pero esas clases particulares era algo que hacías tú, ¿no? Que las pagabas. Sí, eso era de forma pública, sí. Vale. Consigues el título de gestión y administración de grado medio y luego intentas hacer la formación profesional. Sí, cuéntanos bueno, eso venía porque venía de un periodo muy largo. Estaba en casa aburrido y no sabía qué hacer porque sí me estaba preparando unas oposiciones, pero las oposiciones tardaban mucho en salir. Entonces decidí matricularme en el Zaragoza porque recuerdo lo del grado medio, los ejercicios del grado medio, contabilidad y todo eso, pues había en el grado superior se me hizo muy complicado y lo tuve que acabar dejando. Me comentabas un poco durante los momentos que hemos estado preparando la ponencia juntos, lo que te comentaba, lo que te decían los profesores en la formación profesional. Sí, bueno, cuando hice el grado superior, administración y finanzas, pues vivía en una, entre comillas, en una montaña rusa. Una vez estaba muy alto y otra era muy bajo. Y los ejercicios hacíamos en clase, no se me metía muy bien en la cabeza. Y me decía a los profesores que me diera de bajar el curso si yo veía muy complicado y que me pusiera a estudiar oposición. Pero aparte de todo eso, yo me sobrepuse. Estuve 3 años intentándolo, pero no me salió nada.
Bueno, yo creo lo importante, Álvaro, es que lo intentaras también resaltar. Creo que es importante que se sepa que para llegar a la formación superior tienes que haber superado una serie de... Sí, eso tuve que ir a la academia a prepararme, hacerme la prueba fuente de calidad con los conocimientos de primero de bachillerato y segundo. Eso es. Entonces, cuando estuve 6 meses preparando esa prueba, y después cuando llegué al instituto la aprobé y ya pude acceder al módulo. Vale. Bueno, yo creo, Álvaro, que tu testimonio de hoy es un testimonio de sobreponerse a toda la situación, ¿no? De sobreponerse un poco a muchas veces la no existencia de recursos, ¿no? Tanto materiales, en este caso más materiales, pero también humanos, ¿no? Esos profesorados de apoyo que no estaban en la formación profesional, ese también repensar el hecho de que una persona que ha sido capaz de hacer el acceso a bachillerato, que no se le diera el título en su momento y que tuviera que hacer ese peregrinaje hasta alcanzarlo, ¿no? Eso nos debe llevar a demandar que esto no sea así, y yo creo que Álvaro es un claro ejemplo de ello. Y yo quiero decirte, Álvaro, que si hoy en día estás trabajando en la Diputación de Cáceres, es gracias a tu constancia, a tu persistencia y a tu dedicación. Sí, y sí, que creo que hoy a todas nosotras y a todos nosotros nos has dado una lección de vida. ¿Vale, Álvaro? No. Bueno. No, aparte de eso también. Y vamos a dejar el turno ya, Noelia, ¿vale, Álvaro? Luego nos reservamos para el momento de las preguntas. Álvaro, por favor, os animo a que le preguntéis porque tiene muchas más cosas que contar. Pasamos ahora con Noelia, una joven con parálisis cerebral guapísima y encantadora. Ella actualmente es estudiante de formación profesional en cocina y en restauración. Pero hoy aquí yo, para presentar a Noelia, me voy a permitir un pequeño lujo. Me voy a permitir leer unas líneas que me ha hecho llegar su madre. Me llamo Guadalupe y esta es mi hija Noelia. Cuando nació, nació muy prematura, con 26 semanas de gestación y 620 gramos de peso. Al principio no sabíamos si viviría. Tuvo una hemorragia cerebral y estando en la incubadora, y fue muy luchadora. No sabíamos las consecuencias que esto podría traer. Los médicos no sabían qué consecuencia habría causado el derrame. No sabían si podría llegar a ver, andar, hablar, etc. Sería una cuestión de ir viendo el día a día. Sin duda, el comienzo no fue fácil. Fue encontrarnos de repente con un proyecto de vida inesperado, un proyecto que se convirtió en una realidad. No sabíamos qué hacer, nos sentimos perdidas, solas, desorientadas. De pronto, alguien nos habló de Aspace Plasencia. En él había un equipo de profesionales. Nos dieron cabida en este centro y allí nos escuchaban, perdimos el miedo, la inseguridad. También nos enseñaron y nos dieron pautas sobre muchas cosas que no sabíamos. Ello nos sirvió para ver las capacidades de Noelia y no solo su discapacidad. Buenas tardes, Noelia. Hola. No te veo. ¿No me ves? Ahora sí, Noelia. Bueno, pues bienvenida. Bienvenida. Y quería, pues, agradecerte de nuevo que estés hoy aquí, y en este caso, pues aparte de la presentación realizada por tu madre, a la que he tenido la suerte de poner voz, ¿qué más te gustaría contarnos de ti, Noelia? Pues mi nombre es Noelia Sánchez Domínguez,
siempre de un colegio ordinario con otro niño y niña sin discapacidad. Y a lo largo de esta exposición os voy a contar mi experiencia. Para ello os voy a hablar desde la guardería siguiendo por primaria y secundaria. También os hablaré de la formación profesional y de cocina y utilización que estoy estudiando actualmente. Antes de que empieces a hablarnos del momento del cole, ¿tuviste alguna medida de atención temprana? No, ni en la guardería ni en los primeros años de colegio. La logopeda y la fisioterapia siempre son muy importantes para mí, pero todo lo recibí en Aspace. De la atención temprana se encargó siempre Aspace y lo mismo pasó más adelante. Con mi abordaje cognitivo se realizaba en Aspace. Después se pone en contacto con el colegio para colaborar. Muy bien. ¿Y durante tus estudios tenías profesora de apoyo? Sí, siempre me pusieron una profesora de apoyo tanto en primaria como en secundaria. ¿En todas las asignaturas, Noelia, o en alguna? Especialmente en matemática y un poco en lectura. Uh-huh. Y un profesor de apoyo que estaba conmigo en clase, bueno, no estaba conmigo en clase y que yo iba fuera del aula. Vale, y el hecho de ir fuera del aula, ¿cómo te hacías sentir? Bien, normal, necesitaba la ayuda para matemática. Vale. ¿Y en la formación de cocina y restauración que estás haciendo ahora, también cuentas con profesorado de apoyo? Sí, me ayuda también con los números, que es lo que peor se me da. Bueno. A muchas personas se le dan mal los números, ¿no? ¿Podemos hablar ahora de cómo hacías con los libros y los apuntes? Vale. Yo tomaba mis apuntes sola y los libros, una cosa sobre lo que quiero hablar. Yo no quería el libro adaptado, pero me lo pusieron adaptado. ¿Y por qué no querías los libros adaptados? ¿Te hacían sentir diferente? Un poco, pero eso no me importaba. Yo sumo mis discapacidades y tengo muchas capacidades. Vale, y entonces, ¿por qué crees o por qué no querías los libros? ¿Crees que no los necesitabas adaptados? Los libros adaptados me ayudaban mucho. En algunas asignaturas era muy importante para mí porque si no me costaba muchísimo. Lo entiendo, Noelia, pero para eso están las adaptaciones, para ayudar. En tu caso, entonces, ¿por qué no querías los libros adaptados? Porque tenía miedo de que no me dieran el título de la ESO, y de hecho sí fue. Lo entiendo. ¿Y cómo te sentiste? Pues muy mal. Muy mal, sí. Porque me hacía sentir diferente y me perjudica a la hora del futuro. Uh-huh. Y porque no puedo trabajar en muchas cosas, y por ejemplo en Barlendera te lo piden. Uh-huh. O sea, que quieres trabajar. ¿Y de qué te gustaría trabajar? Me da igual en qué trabajar, pero a mí yo quiero ganar mi dinero y ser independiente. Normal, vale. Y ahora, bueno, con la formación profesional, pues puedes conseguir el título porque si apruebas te lo van a convalidar, ¿no? Ya, por eso lo estoy haciendo. A ver, que saben, no ocupa espacio, pero lo que yo quiero principalmente es el título, porque sin el título sé que no voy a poder trabajar. Y yo quiero trabajar, yo quiero ser una persona más dentro de la sociedad. Bueno, estoy segura, de Noelia, de que lo vas a conseguir, porque además en este tiempo que he tenido la suerte, de verdad, de compartir contigo, me he dado cuenta de que consigues todo lo que te propones. De hecho, la verdad que tengo que confesar algo. Noelia es una mujer con una enorme habilidad para ponerse en el lugar de los demás. Durante nuestras conversaciones, nos inventamos el nombre de dos personas con parálisis cerebral. Bueno, uno de los nombres es un pequeño homenaje. Y detrás de estos nombres hay un niño y un adolescente con parálisis cerebral. El primero utiliza sistema alternativo y aumentativo de la comunicación. Y la segunda es usuaria de silla de ruedas con grandes necesidades a nivel físico. Empezamos por el niño que usa SAC, Noelia. Vale. Pues preséntale.
Pues llama a Mario y utiliza una tablet para comunicarse. Y quiero contar lo que necesitaría Mario en un colegio ordinario. Perfecto, Noelia. ¿Y qué necesitaría Mario? Necesitaría un profesor o profesora de apoyo en el aula. Uh-huh. Y una persona que estuviera siempre con él para que pudiese participar. Sin duda. Eso es muy importante. ¿Hay alguna cosa más? Sí, también necesitaría una persona logopeda para mejorar día a día su comunicación. Pues muchas gracias por dar hoy voz aquí a Mario en este foro. ¿Nos presentas ahora a la chica adolescente? Sí, se llama África. Tiene 17 años y solo mueve uno de los brazos. Ella usa silla de ruedas. ¿Y África qué necesitaría? Pues primero necesitaría que la tuviese hubiese lampa. Uh-huh. Y una vez en el colegio tenía que haber lampa para que pudiese entrar en el edificio para poder moverse por toda la... Bueno, tenía que haber un ascensor para poder moverse por todas las plantas. Eso es, eso es. Y luego, pues además las clases necesitaría una profesora o profesora de apoyo como yo. Vale. Y también tendría los libros gastados y los exámenes como yo. Gastados. Uh-huh. ¿Y alguna cosa más? Sí, sí, una muy importante. Una persona que le dio a comer, a ir al baño, participa de actividades en el patio y las excursiones. ¿Y así África estaría plenamente incluida? Sí, así sería una más. Pues muchas gracias, Noelia, por hablarnos de ti, de Mario y de África. Lo que has hecho hoy aquí es muy importante y espero que quienes hicieron el anteproyecto de ley de educación hayan abierto los ojos y los oídos y sobre todo que en caso de salir adelante, tenga muy, muy en cuenta lo que nos has dicho hoy aquí, quienes realicen el reglamento de desarrollo. Reitero en la parte de Noelia a nivel legal la necesidad de que existan recursos humanos y materiales, pero que además, nuevamente, se priorice la necesidad de titulación y que se haga esa diferencia entre las adaptaciones curriculares significativas y las adaptaciones curriculares muy significativas. Bueno, pues para cerrar esta mesa de debate, tenemos un broche de oro. Silvia Salvador San Francisco es madre de dos hijos mellizos, Álvaro y Gonzalo. Gonzalo tiene parálisis cerebral y actualmente cursa sus estudios mediante modalidad de escolarización combinada. Además, Silvia es también profesora de inglés en secundaria y bachillerato. Por ese motivo, esta madre vinculada a Espace Gijón ofrecerá una visión vivencial y profesional del sistema educativo. Adelante, Silvia, tuya es la palabra. Emocionanos a todos y a todas. Buenas tardes, Ángeles. Ángeles, buenas tardes a todos y a todas. Como bien ha dicho Ángeles, me llamo Silvia Salvador San Francisco. Soy profesora de inglés en un instituto de secundaria, un instituto público ordinario, y formo parte del AMPA del Colegio de Educación Especial Ángel de la Guarda de Gijón, de Aspace Gijón. Mi desarrollo profesional pues, me permite observar la temática que estamos tratando hoy desde dos puntos de vista, de una doble de perspectiva, pero realmente hoy estoy aquí y me gustaría dirigirme a todos vosotros en calidad de madre. Como os ha dicho Ángeles, tengo dos hijos mellizos de 10 años, Álvaro y Gonzalo, y Gonzalo tiene parálisis cerebral desde el nacimiento. Fueron muy prematuros y pues el niño fue diagnosticado con menos de un año, parálisis cerebral. A sus 10 años de edad, pues ya llevamos con él vivido la mitad de su vida educativa. Y en este camino hemos conocido las bondades de la educación especial, y quiero enfatizarlo, y también los beneficios de la educación ordinaria. Y es que este es el cuarto año que Gonzalo disfruta de un programa de educación combinada. Gracias a la educación especial, Gonzalo ha conseguido, a través de su aprendizaje educativo, mejorar en comunicación oral, ha descubierto sus capacidades de movilidad reducidas
pero suficientes, y ha conseguido aprender movimientos vitales, pues como subirse una cremallera, coger un tenedor, y esto es fruto y desarrollo de sus capacidades. Él lo hace todo a su manera, pero su manera es la que a él le vale, esa es la válida. Gonzalo es un niño muy inteligente, a veces de más, y está atento a todo lo que pasa a su alrededor, tiene una respuesta muy rápida al entorno, y me estoy acordando de él porque le encantaría estar aquí controlando mis palabras y a ver si lo que digo es cierto y él podría aportar algo más. Él es mi agenda personal, o sea, tiene una mente privilegiada y se acuerda de un montón de cosas. No ha conseguido desarrollar la lectoescritura todavía y yo creo que pueda conseguirlo más adelante, pero quizás no pueda. Y la verdad es que no me importa mucho, porque para mí lo más importante es que mi hijo sea feliz. Para que él sea feliz, lo que tengo que asegurar es su bienestar como madre. Y buscando este bienestar, topé con la educación ordinaria. Él podía acceder a la educación ordinaria a través de la combinada, que ya han explicado anterior. Decidimos intentarlo. La propuesta era 2 días a la semana en un colegio público ordinario, el Jacinto Benavente, y 3 días en el Centro de Educación Especial Ángel de la Guarda. Era perfecto para el desarrollo educacional de Gonzalo. Pero yo tenía mis miedos como madre. ¿Y cuándo me convencí de que esto era perfecto? Pues un día por la calle. Íbamos caminando y se acerca una niña, pequeñita, unos 6 años, rubia, buenísima, y con una sonrisa oreja a oreja. Yo no la conocía, pero se acercó a Gonzalo y le llamó por su nombre. ¡Hola, Gonzalo! El niño, muy tímido, se hizo un poco de bola, no le contestaba, y claro, yo no conocía a la niña. ¡Hola, Gonzalo, mira, te están saludando! 6 añitos. Me mira y me dice, hola, soy Iris. Y yo voy a la clase de Gonzalo. Para mí aquello fue como, perdona, me emocioné, es una tontería, pero Gonzalo no estaba en su clase, sino que ella estaba en la clase de Gonzalo. Era la clase de los dos, era uno más. Y ahí es cuando de verdad entendí lo que era la palabra inclusión. Lo vi en los ojos de esa niña. Hasta la fecha, pues ha habido muchos vaivenes, a día de hoy también los hay. El momento más duro en todo este proceso fue a las pocas semanas de estar en el colegio. Mi hijo llegó muy triste a casa, Gonzalo es muy sonriente, todo tiene una sonrisa para toda, y me dijo que sus compañeros no jugaban con él en el recreo. Su expresión era de tristeza y eso yo no lo había visto en él. Por lo tanto, fue una experiencia desagradable, porque a través de sus ojos y de su situación yo vivía la exclusión social. En ese momento cogí y dije, esto lo solucionamos, y decidí escribir una carta a sus compañeros, una carta de presentación de mi hijo, que quizás, a mi modo de entender, era lo que hacía falta. Puse todo el corazón de mi hijo en ello y hablé en primera persona. Fue mano de santo. Porque, insisto, era lo que ellos necesitaban saber. Necesitaban ver que era un niño de su edad, que tenía sus mismos gustos, sus mismos anhelos, que compartía muchas cosas. Y me hizo muy feliz. Un día, Raquel, mi ángel, la auxiliar que asiste a Gonzalo en el centro Jacinto Benavente, me dijo que iba a salir al recreo con una cuerda, una comba. Y yo me quedé como diciendo, bien, me parece muy bien, mi hijo va en silla de ruedas, pero por algo será. No lo entendía, pero al día siguiente había 15 niños y niñas jugando a la cuerda con Gonzalo. Entonces, a las pocas semanas salió el corto de cuerdas, que evidentemente no está basado en la historia de Gonzalo, pero sí está basado en la historia de muchos niños y niñas con discapacidad que asisten a colegios, y me volví a emocionar. Pues esto es una montaña rusa de emociones, porque el día a día nos llevó a Gonzalo disfrutando de su colegio, disfrutando de sus compañeros, y qué sorpresa final de curso, que gracias a la insistencia de su tutora Isabel, Gonzalo participaba en una bicicletada. ¿Cómo es esto? Pues se organizó uno de los 2 días que Gonzalo asistía al colegio,
en un entorno más o menos seguro, y tenemos la suerte de contar en el Ayuntamiento de Gijón con unas bicis adaptadas para cualquier persona con discapacidad que quiera utilizarlas, y yo fui con él en esa bicicletada. Así que padres y madres del Colegio Ordinario, madre y Gonzalo, disfrutamos de un día de jornada educativa, bueno, en este caso lúdica, en los que nos sentimos completamente integrados en el colegio y otra vez volvía a aflorar el sentimiento de inclusión. Pero hasta ahí la cara amable, porque resulta que la regulación jurídica nos dice que se acaba, que solo hay 3 años y que tengo que elegir entre educación ordinaria o educación especial para mi hijo. No hay dudas. No hay dudas porque el currículum académico, como ya comenté, no es mi principal preocupación. Quiero que él sea feliz y para su bienestar social necesita sus terapias y todo lo que le brinda la educación especial. Gracias al empeño otra vez de 2 personas, los orientadores de ambos centros, conseguimos 1 año más de prórroga. ¿Qué pasa? Que esta vez solo va 1 día a la semana porque no hay recursos económicos que cubran el apoyo humano que Gonzalo necesita en el aula. Como os comento, pues hay rayos de luz, pero hay mucho tiempo que estamos en la oscuridad, porque somos los eternos olvidados. Y esto me gusta recalcarlo porque sucede muy a menudo. Ahora bien, como profesora, quiero comentar que cuando un niño de cuarto de primaria tiene las necesidades educativas que tiene Gonzalo, necesita una persona en el aula siempre. Era lo que nos contaba Noelia de África. Necesita una persona que no esté un rato con él para ayudarlo, sino que lo ayude siempre, porque la participación en el aula, ya no es grupal, es individual, y si no, dejaremos al niño solo, aislado, sin apoyo, oscuridad, exclusión. Volvemos a lo mismo. De forma anónima, quiero comentar 2 casos como profesora. Tuve un niño en mis clases de secundaria con trastorno del espectro autista y tenía manifestaciones conductuales. Le hice unas fichas de inglés, soy profesora de inglés, especiales, con aspecto lúdico, que pudiera participar en la clase. No era posible. Se cansaba de las fichas, se levantaba en la clase, las tiraba. Le traje unos juegos manipulativos, con vocabulario, tampoco. Lo intenté todo, pero no fue posible. Y la verdad es que me rompía el alma porque veía a una persona que estaba en el aula totalmente aislada de sus compañeros. Ese niño vale para los números de inclusión, pero en realidad le estábamos haciendo un gran daño y seguramente irreparable. Luego tuve otro caso, era una niña que presentaba un tipo de patología mental, pero con ella sí que pude saber lo que pasaba. ¿Y por qué? Porque vino su padre, psicólogo, a darnos una charla a todo el profesorado de su hija, nos contó cómo actuar, nos dio herramientas para actuar en estos casos. Por ejemplo, si quería reprenderla en algo, no mirarla directamente a los ojos, sino tocarle un hombro y comentar, siéntate bien, así como que pasabas a su lado y te dabas cuenta. Si querías recordarle algo, no nombrarla directamente a ella, que no se sintiera un poco violenta, sino nombrar a 2 o 3 compañeros más. Fulanito, menganito y patatito, acordaros que mañana tenemos... Y eso funcionaba, eso sí era inclusión, aquello funcionó. Entonces, ¿qué necesito yo para elegir un colegio ordinario en vez de un colegio de educación especial? Pues nada, háganse con lápiz y papel porque aquí hay que anotar muchas cosas. Se necesitan charlas de formación e información para el profesorado. Se necesita transporte adaptado. Se necesita terapias en el colegio, que no vayan al colegio y luego tengamos que asistir a las terapias externas de forma privada. Pero sobre todo, se necesita profesorado de apoyo, profesorado auxiliar en todo momento. Son los recursos humanos. Nuestros hijos e hijas que necesitan grandes necesidades de apoyo, pues necesitan este personal con ellos en clase todo el tiempo. ¿Es posible a día de hoy? Pues yo creo que no. Se necesita una política presupuestaria y no solo un anteproyecto de ley de vamos a hacer inclusión, educación inclusiva y que caiga del cielo. No. Además de la inclusión, tenemos que dotar a todos los centros, con independencia de su naturaleza, de todo lo que necesiten para ser inclusivos. Y luego sean las personas, en función de las necesidades que tengan, las que se dirijan a unos u otros centros.
Puede, sí, puede que haya una minoría que se equivoque y que escoja la opción equivocada, pero también le pasará en otros aspectos de la vida, no solo en educación. Estoy convencida que la gran mayoría escogerá lo que más posibilidades de desarrollo vital le ofrezca a esa persona. Así que hablemos de lo que es verdaderamente importante, que son los recursos humanos, los recursos materiales y la política presupuestaria que permita la inclusión de todos y todas, sin distinción alguna. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Silvia. Bueno, yo creo que tu testimonio desde luego nos sitúa ya del todo en lo que es la realidad. Se convierte en el broche de oro que anunciábamos al presentarte. Y es importante señalar algo que haces referencia constantemente en tu exposición, y es la escolarización combinada, la modalidad de escolarización combinada. ¿Por qué es importante señalarlo? Bueno, es importante de un lado porque esta posibilidad no existe en todas las comunidades autónomas a día de hoy, no está regulado así, y además porque el anteproyecto de ley de educación, la LOE, no lo recoge. Hace referencia a la modalidad ordinaria y habla de la inclusión, sin tampoco hacer referencia en ello, a los recursos humanos y materiales que también nos has detallado, y habla también de la especial con una disposición adicional. Se debería hablar más de la especial, sobre todo porque la especial lo que permite es la inclusión de un porcentaje de personas con parálisis cerebral que, de otra manera, sus capacidades no se verían potenciadas. Y, sin duda, el quitar la combinada lo que nos resta es posibilidades. Nos resta posibilidades que permitan, como en el caso de Gonzalo y de otras muchas personas con parálisis cerebral, acceder a el recurso mixto, el recurso que de esa manera integradora e inclusiva nos permita igualmente seguir potenciando sus capacidades. Entonces, este debate y esta demanda es muy importante y es muy importante reiterarla y seguir reiterándola porque ese no nombramiento y esa no dotación a nivel presupuestario de recursos para la ordinaria, como tú comentabas en el caso de tu hijo. Sí, mira, tienes que optar entre educación especial o educación ordinaria y además, si optas por la ordinaria, que sepas que no va a haber recursos porque no hay dinero. Bueno, pues esa falta de recursos es una forma indirecta o muy directa de vaciar esa modalidad de escolarización. Bueno, pues con todo esto, hasta aquí llega la mesa de debate. Ahora inicia el turno de preguntas y, como veréis, a lo largo del turno de preguntas se os va a abrir una pequeña encuesta de 7 preguntas solamente, en la que valoréis qué os ha parecido el seminario, la calidad de las ponencias y, bueno, una serie de cuestiones más. Os pido, por favor, que la cumplimentéis, porque sobre todo nos permite seguir avanzando y mejorando. Y adelante a las preguntas. Hola, buenas tardes. Bueno, pues tenemos alguna pregunta. En concreto, tenemos la pregunta de Gema Ortiz. Vamos a intentar darle voz para que pueda lanzar su pregunta. Bueno, parece ser que en este momento no está disponible. Perdona, un segundito, vamos a ver. Es Laura Ortiz, un segundito. Laura Ortiz, te hemos dado la posibilidad de realizar tu pregunta. ¿Necesitarías iniciar el micrófono? Con el mensaje de que te aparece en azul, Laura, para que podamos escucharte. ¿Ahora? Sí, ¿ahora me escucháis?
Vale. Sí, pues quería preguntar qué haría falta para que una ley de educación tenga un calado significativo o importante en toda la sociedad. Y en el caso particular de la inclusión, ¿qué creen que acentúa esta cuestión? Bueno, para que una ley realmente tenga ese calado inclusivo, lo primero que tenemos que pensar es en esa interrelación de principios, es decir, y principios que deben informar verdaderamente el cómo se formula la ley. ¿A qué me refiero con esa interrelación de principios? Pues por un lado tenemos por principio la inclusión, pero no debemos dejar de lado ni olvidarnos de el interés superior del menor, porque eso es súper importante, es decir, las personas, y a esto se ha referido también muy bien Silvia, tenemos que crear unas estructuras que tengan todo lo que se necesite para que puedan ser utilizadas por todas las personas y que luego las personas decidan cuál es el recurso que más les favorece al fomento de sus capacidades. Entonces, cuando estamos hablando de recursos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues a todos esos recursos materiales y, sobre todo, humanos, que hacen posible que las personas con parálisis cerebral puedan realmente incluirse. Sin eso, la norma está vacía. O sea, una norma no exclusivamente no puede decir ahora, de ahora en adelante vamos a hablar de inclusión, si además no se acompaña de una política presupuestaria que lo tenga presente y también en la propia norma, en el propio articulado, se diga, vale, pero entonces vamos a tener los SAC presentes, pero es que entonces también, ¿cómo vamos a hacer con el transporte adaptado? Pero es que entonces también con el profesorado que esté en cualquier modalidad de escolarización, ¿va a estar formado? ¿Va a estar sensibilizado para poder realmente hacer que esas personas participen en el aula, como todos los demás? Y así suma y sigue. O sea, sí, la norma tiene que recoger todo esto. Y eso a día de hoy, pues, no está recogido. Entonces, aquí la necesidad de que se recoja, ¿no, Laura? Sí, efectivamente. Ahí es donde está. No sé si, Gemma, ¿quieres añadir algo? Ay, te has silenciado, Gemma. Sí, sí, sin querer. Vale. Yo por mi parte, pues eso, añadir, como tú decías, Ángeles, que sin un consenso a nivel político, pues es difícil que todos podamos seguir a un mismo criterio y un mismo camino común. Entonces, espero que en el futuro, con la nueva ley, haya un consenso político y hablemos de una igualdad a nivel educativo en todo el territorio nacional y no solo, como veíamos, por comunidades autónomas. Ese apunte también es muy importante, ¿no? Que sea una norma suficientemente potente a nivel de bases, a nivel estatal, como para que luego se pueda implementar de forma inclusiva y adecuada por el resto de comunidades autónomas. Carlos, ¿te gustaría añadir algo? Carlos, no se escucha. Carlos, necesitas activar micro. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Te escucha. Entonces, estoy de acuerdo con todo lo dicho, pero creo que el consenso a nivel educativo no es meterme con los políticos, me meto con los políticos en general, en el sentido de que en 40 años que yo llevo en esto han sido incapaces de hacer una ley consensuada, una ley que dure en el tiempo y que no nos tenga con los vaivenes de ahora un partido tiene una ley, ahora entra otro, tiene otra. Y en esto todas las personas con parálisis cerebral van como en una noria, o sea, arriba, abajo, eso no se puede, no se debería hacer, pero la clase política nuestra son capaces de eso y demás, pero bueno, no entro en más temas de eso. Voy a lo que creo que también es importante, que una ley de educación tiene que haber consenso con las familias, como decía Silvia, si no, difícilmente va a salir para adelante. Y, por supuesto, también consenso con los centros ordinarios y los centros de educación especial. Y una parte importante que no nos olvidemos, flexibilización del currículo. Como no se flexibilice, no va a haber inclusión. No va a haber inclusión, va a haber caminos paralelos que dentro de la escuela ordinaria pues habrá
y lo que has dicho, Ángel, memoria económica, por supuesto. Si no hay recursos, que no vengan contando camelos, porque no va a existir. Y seamos claros, hay que decírselo, aunque los da igual. Bueno, sacas varios temas. Por un lado, la consistencia de la norma, es decir, que sea una norma que venga suficientemente consensuada para que luego no se provoque un cambio posterior y con ello, pues, el impacto que eso tiene sobre el alumnado en general y en particular el alumnado con parálisis cerebral, ¿no? Eso es muy importante. Luego comentas el tema de la flexibilización. Carlos, explica un poquito más este aspecto. Sí, es que si el currículo se basa solo en contenidos, difícilmente, hablando de la población con parálisis cerebral, donde el tiempo es fundamental para ellos y las 24 horas del día no son iguales que para nosotros, difícilmente, si no existe esa flexibilización, van a poder titular. A lo que vosotros os referíais, cada vez se ponen más trabas. Es decir, es muy difícil el llegar a ellos si no se flexibiliza en cuanto a esos contenidos. Por ejemplo, claro, o sea, Carlos, entonces, si no te estoy entendiendo mal, se trataría de que adquirieran las habilidades más básicas en el momento inicial de la escolarización, por ejemplo, el prestar en ese momento atención a la lectoescritura o a determinadas habilidades de comprensión y de lógica, y que luego el resto ya lo voy metiendo contenidos, ¿no? Pero fuera de eso, ¿no? Efectivamente. Si tienes buenos conocimientos, después vas a ser un buen estudiante. Eso es. Desde vuestra experiencia, Álvaro, Noelia, ¿añadiríais algo? Hombre, no. Pues no sé. No, yo tampoco lo sé. Yo fue lo que viví y lo que voy a hacer así. Claro, pero ¿te gustaría que las cosas fueran de otra manera para las futuras generaciones que vienen ahora? A mí sí. Se podría cambiar. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Eso es. Vale. Laura, no sé si tienes alguna pregunta más, si te la hemos respondido del todo, si no comentas. Pues sí, me habéis respondido y bueno, tenía otra pregunta, pero escuchando a Silvia también, pues me ha resuelto. Y ahora con la contestación de Carlos también, era que podría mejorar la práctica en la inclusión educativa, pero creo que ha sido ya contestada. Vale. Laura, pues muchísimas gracias por participar. Gracias. Ángeles. Uh-huh. Comenta, Carlos. Respecto a la práctica inclusiva, para mí es muy importante el que todos los que escriben, todas las personas que escriben o escribimos sobre la teoría inclusiva, que pongamos empíricamente esto en marcha. O sea, no basta con teorizar. La teoría está muy bien, pero hay que bajarse al día a día, al ruedo, y dar fruto. Y esas experiencias que se digan que son buenas de inclusión para todos y para todas, se graben y se vean. O sea, que se publiciten, porque de nada vale escribir la teoría si luego no damos práctica. Y yo creo que mucha gente escribe sobre inclusión, pero no sabe lo que es trabajar en el día a día. Entonces, yo eso también lo pondría en práctica para que todo el mundo lo conozca. Lo recojo, Carlos, y creo que puede ser una iniciativa participada. Por personas expertas como lo eres tú, como lo es Gema y como las propias personas con parálisis cerebral que son expertas en su vivencia o las familias y que puede ser una iniciativa que dé luz en todo este proceso. Silvia, ¿querías comentar algo? Que he visto que te has iniciado. No, vale. Vale, Sonsoles, pues siguiente pregunta. Bueno, pues ahora tenemos a José Luis Garrigues, que ha levantado la mano. José Luis, tienes que aceptar la solicitud que te llega. Acepta para que te podamos escuchar en el botón azul. José Luis. Te va a aparecer un mensaje que pone cancelar audio. Justamente es a ese al que tienes que pulsar. En tu caso, además, necesitamos mucho que lo hagas porque tu pregunta no está escrita. José Luis.
Tiene que estar apareciendo el mensaje porque te lo hemos solicitado varias veces. José Luis. Bueno, mientras José Luis resuelve su problema técnico, cuando tengas el audio activo, dínoslo, haznoslo saber. Simplemente habla, José Luis. Vamos dando paso a una siguiente pregunta. Sí, tenemos a Mami Miñez que también quiere hacer una pregunta. Vale, Mamen. Hola, Mamen. Ya estás, Mamen. Te escuchamos. Bueno, tienes el audio activo, no te podemos escuchar. No entiendo por qué. Porque tienes el audio activo. Puede ser que tengas un pequeño problema en tu ordenador, lo estás apagando y tratando de encender a ver si consigues hablar, pero no te coge el sonido. Intenta activarlo, Mamen, tu sonido dentro del ordenador, ¿vale? El micrófono, en las opciones de tu ordenador, y mientras tanto vamos tratando de dar paso a una tercera persona. En tu caso, si no, como las tenemos escritas, las podemos leer, pero preferimos que seáis vosotros quien participe, quien hace la voz. Bueno, voy a dar paso a Francisco Raúl Cano. Raúl, acepta la solicitud en azul que te ha llegado. Hola, buenas tardes. Hola, Francisco, hola, muy buenas tardes. Vale. Raúl, quedamos en Raúl. Pues Raúl, nos quedamos. Vale, soy profesor de educación especial y he sido 11 años director de un centro específico hasta este curso. Y bueno, la verdad es que muchas gracias por vuestras aportaciones, porque a mí me generan ideas, ¿no? Ideas como que las grandes necesidades de apoyo educativo, yo Álvaro y a Noelia les agradezco muchísimo, pero como para mí, después de tantos años, son personas tan normales, por decirlo de alguna manera, para que nos entendamos todos, porque yo en mi centro, mi pregunta ponía que ¿por qué los centros de educación especial no son inclusivos? Yo llevo apoyando en el CERMI y en ASPACE, porque pertenezco a ASPACE Valencia, en ABAPACE, y uh-huh. He dicho lo mismo, que los centros de educación especial son centros muy, muy, muy inclusivos. Son los primeros que trabajan la inclusión. La inclusión, porque somos los primeros que nos damos cuenta en alumnos como a lo mejor el hijo de Silvia, que podemos decir, este niño no es para aquí. Y estoy hablando de manera, natural, ¿vale? Para que nos entendamos todos. Y nos damos de palos contra la administración y contra compañeros. Y un poco lo que decía Carlos, se están sacando muchos decretos inclusivos que probablemente no sean los mejores decretos inclusivos, sino que se queda todo en teoría. Esa falta de recursos humanos que necesitamos los centros específicos y los centros ordinarios, y en esa complicidad que necesitan ambos tipos de centros. Estaba leyendo un poco el tema de las preguntas y es verdad, necesitamos que los centros de educación especial, y yo en una de las guías que hicimos en el CERMI, los centros de educación especial somos una opción más. No somos, ostras, centros de educación especial. No, eso no lo tenemos que hacer. No lo tenemos que hacer y nosotros tenemos que abanderar ese tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es que las familias estén cada vez peor y nosotros nos debemos a las familias. Entonces, mi pregunta iba por ahí, si creíais que los centros específicos son inclusivos. Era una pregunta sencilla porque es la primera vez que participo en el Congreso de Parálisis Cerebral con ASPACE y llevo tantos años en este mundo que es que no hay manera de que la gente lo entienda. Y tenemos que ser muy clarificadores, con palabras muy directas de que la inclusión es inclusión y que quien necesita los apoyos hay que dárselos. Y debemos luchar por esos apoyos desde la administración. Es muy complicado, pero tenemos que estar ahí. Simplemente totalmente de acuerdo. Compartir todo esto. Además, he estado muchos años en la gestión y es tan complicado que es una lucha constante. Y comparto las palabras de Silvia, ¿no? De que somos los últimos siempre. Somos los últimos, no sé por qué, pero tú llegas allí y son siempre las mejores palabras. Yo puedo decir que nosotros hemos tenido grandísimas experiencias con educación combinada,
que es un avance muy bueno. La verdad es que aquí en la Comunidad Valenciana la tenemos desde hace muchísimos años y podemos, no sé, jactarnos de eso, ¿no? Porque la tenemos, ya te digo, yo si, no sé si llevo 25 o 30 años y desde el principio prácticamente está puesta en el tema de la educación combinada. De hecho, hay alumnas, ahora tengo una antigua alumna, cuando yo empecé, ahora es jefa, es miembro de la junta directiva y es trabajadora social. Quiero decir que es una chica que a lo mejor algunos... ¿Quién es esa alumna? La conocéis. La conozco. Rosa Vizcaíno, ¿no? Exacto, Rosa Vizcaíno. Que no quiero decir nombres, perdón. Y quiero decir que hay gente que con el apoyo necesario se consiguen grandísimas cosas. Pero luego están los grandes olvidados, que son las personas gravemente afectadas. Yo, el 80% de mi alumnado en el centro tiene unas competencias bajitas. Un nivel de competencias que están ahí, que tienen otro tipo de competencias de salud, de relaciones sociales, de hábitos de autonomía, de actividades de la vida diaria, que son tan importantes, como decía Silvia, o más, que el diseño curricular. Nosotros llevamos muchos años sin hacer adaptaciones curriculares, porque es que yo creo que no tenemos que adaptarnos curricularmente. Lo que decía Carlos, flexibilidad. Tenemos que tener un currículum donde podamos decir esto es para este niño y esto es para este niño. No tenemos que adaptarlo. Tenemos que evaluar a ese niño y hacerlo de la mejor manera posible. Pero bueno, no quiero rayarme porque además es que son tantos años y tanto esfuerzo y como me gusta, pues ahí sigo. Bueno, simplemente agradeceros que me dejéis participar. Muchas gracias. Vamos, agradecerte a ti tu participación, todo lo contrario, Raúl. Yo creo que has hecho una reiteración que es muy importante y es entender que la modalidad de escolarización especial, que los centros de educación especial son inclusivos, pero es que son inclusivos en la medida en que fomentan las capacidades de las personas. Es decir, si yo con una persona de ese 30% que se encuentra a un nivel más de estimulación basal, lo que estoy tratando es de estimularle educativamente para que consiga, en la medida de sus capacidades, incluirse dentro de la sociedad. Claro, si me lo meto a un centro de educación inclusiva, lo que estoy haciendo es todo lo contrario, lo estoy dejando abandonado. Lo estás excluyendo. De hecho, hay una cosa que yo siempre, como una reflexión que yo siempre comparto, que es un exceso de inclusión, lo que me puede llevar es hacia la exclusión de determinadas personas, ¿no? Pero sobre todo, vamos a empezar a pensar y a creernos de verdad que es que estamos haciendo inclusión, porque estamos haciendo inclusión en la medida en la que nos estamos adaptando a esas personas, ¿no? O sea, al final, el enfoque social de derechos es esto, es yo pongo lo que se necesita en sitio para que las personas puedan participar y puedan formar parte de la sociedad en igualdad de oportunidades. Bueno, pues es que esto es lo que hace un centro de educación especial con un determinado alumnado. Entonces, ¿por qué vamos a dar la vuelta a la situación y vamos a ir en contra de lo que justamente las personas con parálisis, algunas de las personas con parálisis cerebral necesita? Pues obviamente por eso la necesidad de esta mesa de debate y la necesidad además de alzar la voz claramente y decir los centros de educación especial son inclusivos. Ni más ni menos. Ya está. Muchísimas gracias. Al final porque, porque es que hay una confusión mental con el tema de la inclusión que yo creo que se está yendo un poco de madres. Mucho, porque al final tengo la sensación de que va a acabar la inclusión como aquella cosita que con tanta normativa nueva y tan positiva, porque además como todo es un castigo europeo, como yo digo, con tanta normativa que les dicen, bueno, pues ese halo de respiro en positivo porque nos viene algo nuevo, se nos va a convertir en la antigua integración, que como no había recursos, pues no se hizo, ¿sabes? Entonces, yo qué sé, tenemos que estar ahí y tenemos que hacerlo además de manera sensata y decir las cosas bien y participar. Yo soy de los que digo que nuestros alumnos tienen que estar todos los días en la calle. Ahora no podemos, pero en la calle y haciendo relaciones
y haciendo lo mismo que cualquier otro. Eso es lo más normal. Y que nos vean, es que además un niño con parálisis cerebral necesita una silla, necesita un apoyo, alguno la llevará a motor, otro la llevará, la llevaremos nosotros, cualquier cosa, pero tiene que estar ahí, porque si no, entonces no conseguimos inclusión. Conseguimos que se incluyan solo algunos. Es, por ejemplo, como cuando hablamos de toma de decisiones. Cuando hablamos de toma de decisiones, estamos pensando desde nuestros propios ojos, de nuestra propia vivencia, y estamos pensando además en un tipo de persona exclusivamente, aquel que ve, aquel que escucha, aquel que anda. Y pensamos en la toma de decisiones y decimos, toma de decisiones es comprarme una vivienda. Exacto. No, toma de decisiones es también que una persona te manifieste que no quiere estar al lado de otra o que no le gusta la música, eso es toma de decisiones. Bueno, pues eso traslado a lo educativo, porque eso también es inclusión dentro de lo educativo, ¿no? Yo creo que Gema probablemente, que la ha visto asentir varias veces, quiere decir gracias. Así. Muchas gracias. Estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Raúl, y sí que decir yo, si fuese una persona con parálisis cerebral, con grandes necesidades de apoyo, sí que a mí me gustaría estar incluida, pero estar incluida de verdad. Y estar incluida de verdad no significa que yo estuviera en un centro ordinario y ya estaría incluida. Significaría que si yo estuviera en el centro ordinario, si yo participase de todas las actividades y de todas las experiencias que en él se lleva a cabo, yo verdaderamente estaría incluida. Si no, para nada. Entonces, en ocasiones, los chicos con grandes necesidades de apoyo, el lugar donde más incluidos están, como decía Raúl, es en nuestros centros de educación especial. ¿Por qué? Porque ahí se cubren sus necesidades, porque ahí se tiene en cuenta todo su entorno y porque allí también se ayuda a que haya una inclusión a nivel de comunidad educativa, con lo cual estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Raúl. Yo con ambos. Carlos. Bien, no, yo insistir en lo de la... De acuerdo con lo que han dicho los anteriores y deciros que veo un futuro en principio de zozobra, porque creo que la educación combinada, la escolarización combinada no les gusta y terminarán con ella, se equivocan, porque además de todo lo dicho, la escolarización combinada es una escuela de sensibilización, porque se comparten profesionales, se comparten saberes y se sensibiliza a los profesores, a las familias en algunos aspectos y al entorno. Entonces, lo van a perder, y lo van a perder y lo saben. Pero bueno, esto es lo que tenemos. Y el ejemplo que ponía Gema de recreos inclusivos, nosotros que hemos estado trabajando los dos años anteriores al coronavirus, yendo a los propios centros, es una riqueza espantosa. Y desde luego, si un centro en el recreo no hay inclusión, ese centro no es inclusivo, en mi opinión, y tal cual lo transmito. Porque inclusión es participación. Y si en lo más básico, que es el juego, no participan, mal asunto. Dentro tampoco. Claro, pero esa opinión es también la opinión que sostiene todo el movimiento de espacio. Yo creo que ahí, Silvia, con tu ejemplo de la inclusión de Gonzalo, justamente evidenciabas esto, ¿no? O sea, cómo él había vivido en primera persona, por primera vez, la exclusión, justamente porque en el momento del ocio, bueno, momento del ocio no, momento educativo de recreo, estaba siendo excluido porque el resto de compañeros y de compañeras pues no estaban dando, no le estaban permitiendo participar, ¿no? De ese momento, ¿no? No sé si quieres. Quiero comentar, a raíz de lo que decía Gema, que mi exposición no aumenté, pero va a colación con esto, que desde Aspace Gijón también llevan 2 años, como decía Carlos, haciendo visitas a varios colegios de aquí de la ciudad. Todo colegios ordinarios y a la hora del recreo y a la hora de las clases se trabaja un poco primero en un centro, luego en el otro y se hacen 2 visitas. Como lo mío son las anécdotas, pues os voy a contar que fueron a mi colegio donde yo estudié y bueno, lo pasaron pipa, nosotros vimos las fotos. Hacía una pregunta, no recuerdo ahora en el chat, una persona que decía que los niños niños son, pero es que a los niños, como la carta de Gonzalo, cuando les explicas las cosas, son los primeros que lo entienden y lo comprenden, que es lo importante. Entonces hacen suyo a que ese niño va en una silla, le explicas el porqué, que no es ni un vago ni un catarro y ya está, y no necesita saber más. Entonces, bueno, brevemente, por la noche el niño lo había pasado fenomenal, todavía es un éxito, me llegó un mensaje
de una antigua compañera del colegio y me dijo, buena Silvia, ¿cómo te va? Por casualidad, ¿tu hijo se llama Gonzalo? Y le dije yo, sí, bueno, uno de ellos sí. Y dice, es que hoy mi hija Julia ha recibido a unos chicos del Ángel de la Guarda, de Espacio Gijón, y me ha dicho que se ha hecho un amigo nuevo que se llama Gonzalo. Y le ha hecho un dibujo, y me enseñó el dibujo en la foto, y era ella, un corazón y un niño en una silla de ruedas. Y eso era dos visitas de un colegio, de un recreo inclusivo, como los que decía Gemma, y eso es decir, maravilloso. O sea, esta niña tenía, estaba terminando infantil 5 años. Entonces, sí funcionan. Esos recreos sí funcionan y yo creo que es la base para trabajar la inclusión social. Que otra cosa es la curricular, que es lo que comentaba Carlos. Para mí, no hay que hacer adaptaciones curriculares, sino que los currículos se tienen que adaptar a las personas. Y nada más, es lo que tenía que decir. Muchas gracias. Justamente, Débora, en el chat ahora mismo comenta esto, ¿no? Que ella es una persona con parálisis cerebral y que fue a un colegio ordinario. Y en el patio ponían a todos los que tenían problemas, ella lo escribe así, en la zona accesible y casi ningún niño jugaba con ellos. Bueno, o sea, de ahí la importancia que también es eso, entender que el momento del recreo y el momento de las excursiones también forma parte de la educación. Y es momento educativo, ¿vale? Y ahí también tiene que estar la inclusión, si no nos sentiremos realmente excluidos, ¿no? ¿Más preguntas? Ángeles, yo sí que quería decir que para que eso sea llevado a cabo de manera óptima, sí que tenemos que llegar a que todo el claustro y todo el profesorado de esos centros haya un consenso y lo vayan a llevar a cabo. Porque, como decíamos, el recreo es tiempo lectivo, con lo cual, si hay personas que se encarguen del recreo, de hacer actividades en las que nadie se tenga que acoplar a nadie, sino que tengan cabida para todos y que estén adaptadas a todos, al final eso se podrá llevar a cabo, pero si no hay un compromiso de la otra parte es difícil. Nosotros cuando hemos hecho las muestras lo hemos visto claramente en que había centros que cuando ibas y hacías la muestra muy bien, pero si luego no había un compromiso a nivel docente de todo el claustro era luego muy difícil llevarlo a cabo. Y como decía Silvia, si no lo empiezas a meter, por así decirlo, en las etapas de educación infantil, cuanto más tarde será mucho más difícil, porque en la etapa de educación infantil es cuando menos diferencias ven, cuando les puedes explicar todo y ellos son mucho más flexibles, como decíamos antes, el juego, todo este tipo de cuestiones. Totalmente de acuerdo. Vale, pues siguiente pregunta, que veo que tenemos ahí unas cuantas, ¿eh? Bueno, sí, tenemos unas poquitas. Bueno, Mamen tenía dificultades para que pudiéramos oír su audio. Nos ha puesto en el canal de preguntas y respuestas. En primer lugar, que quiere agradecer a todos los que habéis participado en este seminario. Y ella quiere proponer entrar en programas de bullying y apostar por la educación combinada. También quiere decir que no digamos que somos distintas ni mejor. Decir simplemente que soy heroína como madre. Vale. Y después de esta reflexión de Mamen, le voy a dar la palabra a Raúl Iván Perales, que también nos ha hecho alguna preguntita. Vale, adelante Raúl. Adelante Raúl. Hola, ¿qué tal? Yo soy el responsable de la pregunta. Ay, que esto en referencia, Silvia, y mi pregunta era para Gemma. Se trataba de los recreos inclusivos, cómicos inclusivos, que yo estoy al 100% de acuerdo en eso, pero como ha dicho Silvia, yo considero que los niños son y dicen las cosas muchas veces sin ningún filtro y más teniendo en cuenta cuando una realidad
Vale, Gemma, pues es una pregunta directa. Bueno, pues nosotros en los recreos inclusivos, ¿cómo abordamos este tema? Pues lo que hacemos ha sido llevar alumnos con grandes necesidades de apoyo, de los más difíciles, por así decirlo. ¿Por qué? Porque entendemos que si ellos practican, entre comillas, con chicos con grandes necesidades de apoyo, con los demás chicos con discapacidad, demás alumnos con discapacidad, lo van a tener mucho más fácil. Y como os decía antes, siempre intentando empezar desde las etapas más inferiores, las de infantil. ¿Por qué? Porque ahí es donde los chicos se ven más en igualdad de condiciones, no suelen ver tanto las diferencias y este tipo de cuestiones. No sé si he sabido responder bien tu pregunta, Raúl. Sí, sí. Muy bien. Gracias. Muchas gracias a ti, Raúl. De cualquier manera, yo también os mandaremos a la Confederación el artículo que hicimos, que además obtuvimos un premio en la Asociación de Orientación de Castilla-La Mancha, para que pues, esté a disposición de cualquiera el cómo llevamos a cabo lo de los recreos. No. Entonces, ahí podrá disponer todo el mundo de ello. Vale, pues muchas gracias, Carlos. Nuevamente, una de las cosas que os engrandece también es vuestra generosidad. Además, ya han pedido también todo el tema de la orientación y el servicio de orientación y que hacías bastante referencia a ello y que además es una de las cosas a tener en cuenta, ¿no? Más preguntas, entonces. Bueno, tenemos una pregunta para Gemma de Lorena Román, que en este momento no está, y le preguntan, quieren saber si los SAE están en todas las comunidades autónomas y dentro de dónde se encuentran. ¿Pertenecen a educación o a servicios sociales? Bueno, pues... ¿Vas, Gemma? A ver, los SAE desconozco si están en el resto de comunidades autónomas, creo que no es a nivel nacional, que en unas sí, en otras no. En nuestro caso sí que llevan funcionando, como os decía, años. Y sí que es un departamento, es un servicio que depende de educación, efectivamente. Según normativa, todos los centros de educación especial en nuestra comunidad, que es Castilla-La Mancha, somos centros de asesoramiento y apoyo especializado. Y bueno, pues aparte de eso hay una normativa que también mandaré a Ángeles para que la distribuya entre todos vosotros para que la conozcáis, donde se concreta, como os hablaba antes, de los ámbitos de asesoramiento y de cómo se puede llevar a cabo. En esto del asesoramiento, efectivamente, no están en todas las comunidades autónomas, y ahora que se ha tendido un poco el puente, yo creo que también es importante que se digan los criterios, ¿vale? Para cómo se va a llevar a cabo ese asesoramiento, porque nos puedes contar aquí también tu experiencia, Gemma y Carlos, sobre bueno, cómo luego esto puede llevar a determinados desajustes si no se fijan unos criterios para ponerlo en marcha, ¿no? Claro. Sí que a nivel de LOMLOE, sí que en el documento base de redacción sí que exponía que todos los centros de educación especial nos iríamos renovando como centros de asesoramiento y de recursos. O sea, que entiendo que algo previsto hay. Uh-huh. Pero como bien decía Ángeles, sí que hay que articularlo muy bien para que no quede en vacío, porque yo creo que si queremos, de lo que estamos hablando toda la tarde, una inclusión real, qué mejor manera que los especialistas de los centros de educación especial, como conocedores de educación especializada, seamos capaces de ayudar a la educación ordinaria a que todos los chicos tengan cubiertas sus necesidades, a ver cuáles son esas necesidades y todo este tipo de cuestiones. Sí, yo quería apostillar de que efectivamente no se trata de que los centros ordinarios nos vean como los magos que vamos a llegar y sacar de la chistera todas las soluciones. Lo que nosotros desde el asesoramiento y apoyo especializado proponemos es trabajo en común para ayudar a las personas con necesidades educativas específicas, especiales, como lo queramos llamar, a salir para adelante. Y es un trabajo colaborativo entre los especialistas del Centro de Educación Especial con los profesores del centro ordinario. Eso es muy importante, que no vamos con el,
con la hechicera para sacar magia, ¿eh? Vale. Vale, pues, ¿más preguntas? Sí, vamos a dar paso a Imelda Sabarza. Imelda, por favor, acepta la solicitud que te va a llegar. Si te llega una solicitud que está en azul, para poder activar tu audio. La veo. Ahora, Imelda. Hola, Imelda. Justo tengo un ruido ambiente, así que disculpen, no sé si... No te preocupes porque, bueno, nos hacemos cargo de la situación actual y forma parte. Bueno, no sé, hice dos, voy por la primera. En realidad, me interesaba conocer qué apoyos existen para acompañar, sobre todo en las transiciones internivel. Cuando un estudiante realiza su escolaridad, por ejemplo, primaria, y empieza el nivel siguiente, que es secundaria, acá en la Argentina decimos educación primaria, educación secundaria, ¿qué apoyos, si se activan apoyos específicos u orientaciones específicas para ese proceso de transición? Ya que, por ejemplo, lo que se ve acá en el país es que dista mucho lo que implica un proceso entre niveles, cómo la matrícula va bajando. Y por ahí puede ser que estas deficiencias o estas limitaciones se deban a que hacen falta apoyo justamente para acompañar esos periodos de transición. Yo creo que el caso de Álvaro justamente además evidenciaba mucho esta realidad que comentas. Y no sé si, Carlos, te gustaría realizar apunte. Sí, aquí deciros que cuando van a pasar de primaria a secundaria, los centros ordinarios en el último trimestre pasan información y pasan todo. Tienen reuniones de coordinación, eso es verdad, el equipo de orientación y apoyo del centro de primaria con el departamento de orientación de secundaria y tratan los temas, por lo menos aquí en Castilla-La Mancha, es lo que conozco. Y luego todos los apoyos, si son chicos, si son alumnado con necesidades educativas especiales, pues sí que si ha actuado algún centro de educación especial como asesoramiento y apoyo especializado, sí que prestamos esa labor colaborativa con el centro donde va a ir, con el instituto donde va a ir. Aquí la cuestión es que esos servicios de asesoramiento no están en todas las comunidades autónomas. Si es verdad que esta norma invita a esa colaboración y que en ese sentido es muy positiva, también lo es al reconocer la necesidad de la atención temprana, pero tendremos que esperar al reglamento de desarrollo para ver cómo se va a articular, porque efectivamente Imelda, ese momento de transición es clave, ¿no? Y ponía el ejemplo de Álvaro porque él mismo lo contaba, ¿no? Él mismo contaba cómo en el caso de quinto de primaria, cuando él tenía que pasar a sexto, se le hace repetir porque el centro no contaba con los recursos para asegurar que esa transición fuese adecuada, ¿no? Y bueno, pues este es uno de los aspectos efectivamente a cuidar especialmente. No sé si queréis alguno comentar algo más. ¿Alguna? Vale, Imelda, pues te hemos respondido en la medida de las posibilidades porque esta cuestión que planteas, desgraciadamente, todavía no está, ya te digo, el sistema en España tenemos las competencias de educación en las comunidades autónomas, no es homologada la situación, no es lo mismo Gijón que a cualquier provincia de Andalucía, por ejemplo. Y luego, por otro lado, pues tampoco en el actual anteproyecto se determina exactamente cómo va a ser esa colaboración y cómo va a ser ese asesoramiento. O sea, que aquí tendremos que esperar al reglamento de desarrollo, pero sí es muy importante que todas estas cuestiones vayan saliendo para luego realmente poderlas poner sobre la mesa, ¿no? A la hora que tengamos que hacer esa labor de
evidenciar cuáles son las necesidades que tienen las personas con parálisis cerebral, incluida esta. Y muchas gracias. A ti, muchísimas gracias. Sonsoles, ¿tienes el micro desactivado? Perdonad. Ahora le vamos a dar paso a Rocío Domínguez, que nos ha hecho una preguntita también. Rocío, activa la solicitud que te llega. Uh-huh. Activa la solicitud. Hola Rocío. Rocío, te escuchamos. Sí, yo quería poner un manifiesto. He visto como dos tendencias en lo que habéis estado hablando. Por una parte, en cuanto a lo que supone el objetivo de la educación. Uno es la educación de la sociedad en la inclusión y otra es las necesidades del sujeto necesitado de esa inclusión, o sea, de esa educación especializada. ¿Y qué es lo que debe primar? Y yo creo que los políticos, desde luego, no priman en absoluto las necesidades del sujeto que requiere de esa enseñanza o de esa educación, sino el tema de educar a la sociedad para que con esas discapacidades tengan estén reconocidas, puedan moverse, tengan una posición social igualitaria, pero no. Rocío, se te entrecorta por momentos. Estás como que se viene, hablas más cerca y después más tarde. Más lejos, perdón. Entendemos que lo que estás queriendo decir es que hay como dos caras, ¿no? Por un lado, la sensibilización social para la inclusión y por otro lado, las necesidades, los recursos, por tanto, bueno, las necesidades que dan lugar directamente a recursos humanos y materiales, ¿no? Ya en los centros. Sí, efectivamente. Esa dicotomía. Y creo que lo que está primando es la educación de la sociedad más que las necesidades del sujeto que requiere de esa educación especial. Bueno, yo creo que son dos caras de la misma moneda y tienen que estar realmente las dos presentes, ¿no? Por un lado, la sensibilización social y por otro, ¿qué pasa en los centros educativos, ¿no? Si luego en los centros educativos, independientemente de la modalidad de escolarización, no nos encontramos con los recursos necesarios, pues no podremos hablar de inclusión, ¿no? Entonces, aquí tiene que haber una interrelación entre la sensibilización y luego también, que esto ya ha salido, el hecho de que la propia situación de la combinada o la ordinaria en su caso, supone una sensibilización en sí misma, ¿no? Porque estás ya desde el momento temprano y cuanto antes se haga mejor, que es lo que comentaba Gema, Carlos, Silvia, de forma reiterada, cuanto antes se haga este proceso, antes se naturalizará la coexistencia entre niños y niñas con y sin discapacidad, ¿no? ¿No, Rocío? No sé si es querías hacernos una reflexión. Sí, efectivamente. Yo entiendo que esas dos líneas de actuación tienen que ir al unísono y eso es muy difícil porque, claro, una requiere de unos medios que no tenemos, que es muy difícil acompañar todo ese contenido patrimonial que requieren estos chicos porque, como había dicho Silvia muy claramente, bueno, pues hay que atender a su hijo en muchas cosas, ¿no? Yo soy madre también de una niña con parálisis cerebral, pero la mía está profundamente afectada y trata de acercarte al micrófono, a ver si es eso. Que... El micrófono, espérate, el ordenador para acá. Ahora se te escucha mejor. Es que si iba y venía, entonces vale. Deducimos, vale. Soy presidenta de APACE Sur, de APACE Sur, en la provincia de Cádiz. Y yo tengo una hija con 38 años, con parálisis cerebral, pero con necesidades del grupo
ese uno que habéis dicho, yo creo que de menos uno casi. Y yo sufrí la primera fase de la integración en el año, yo creo que tiene la misma edad que Álvaro, y por tanto un momento que hubo también, como ha ocurrido ahora, de que querían quitar la educación especial que estaba iniciando en estos momentos, la educación especial en centros especializados. En centros especializados. Y nos dijeron que eso iba a acabar y que nos teníamos que integrar. Sí, y que mi hija no iba a un centro normalizado porque tenía unas necesidades muy, vamos, muchísimas necesidades de ser atendida. Entonces yo en ese momento, obviamente, priorizo a mi hija, igual que prioricé a mi hija. Igual que Silvia estaba hablando en esa decisión que tiene que tomar, que ella prioriza a su hijo para que su hijo sea feliz y que sus capacidades vayan llevándose, pero por que conozcan de esa situación, porque es que si no, está perdido. Está muy perdido. Entonces, yo creo que los políticos en esto no son sensibles o no pueden aportar la bolsa de dinero que hace falta para esto. Entonces, pero entonces, Rocío, si no pueden aportar esa bolsa de dinero que hace falta para esto, todavía no estamos preparados para hablar de inclusión. Es decir, si no hay esa política presupuestaria, no podemos hablar de inclusión. Pero es que no vamos a poder hablar de inclusión en ninguna de las modalidades. Porque los centros de educación especial también serán más inclusivos cuanto más recursos cuente. O sea, esto es así, es esa realidad, ¿no? Y tenemos que ponerlo sobre la mesa. Tenemos también que seguir incidiendo y que seguir manifestando estas ideas para que la situación de la que comentaba Silvia, que decía, es que somos los eternos olvidados, bueno, pues para que eso poco a poco se vaya quedando atrás, ¿no? Esa realidad, ¿no? Sí, efectivamente. Pero creo que es donde tenemos que insistir, en que esto es una materia que tiene muchas vertientes y que para unos será muy fácil incluirse en una educación normalizada o menos difícil, pero para otros, y los más olvidados son los centros especiales, porque ahí desde luego a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga, o sea, ahí hemos sido nosotros los que hemos tenido que ir haciéndolo, porque ahí no tenemos muchas ayudas, ¿eh? O sea, que si la educación normalizada hay poca, en esto hemos sido nosotros los que hemos tenido que ir avanzando, creo, ¿eh? Es mi opinión. Pero la de madre, que no me he dedicado a la educación, me he dedicado a la educación en el ámbito universitario, pero no en este ámbito. No, pero es muy importante. Por este medio, para que por lo menos estoy aprendiendo, por eso me he incorporado a esto, porque quiero aprender. Y me impregnando de todo esto que se van haciendo. Gracias a ti, porque es muy importante que hayas participado. Te hemos seguido escuchando un poco entrecortada, pero bueno, es muy importante que hayas participado, que hayas dado tu testimonio como madre, ¿no? Como madre de una persona con más necesidades de apoyo, con grandes necesidades de apoyo, ¿no? Si te parece, Rocío, seguimos dando paso a las preguntas. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, pues ahora le voy a permitir hablar a Sonia Foz, que también tiene alguna pregunta. Vale. Sonia, cuando quieras, tienes que aceptar. Ahora estás. Hola, Sonia. Hola. Hola. Hola, Sonia. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues bueno, yo encantada de escucharos a todos. La verdad que ha sido un placer. Yo soy orientadora de un equipo especializado en discapacidad física de Aragón. Tenemos carácter autonómico y hacemos un poquito la labor que han explicado Carlos y Gema, que hacen en Castilla-La Mancha en los centros de educación especial, ¿no? Pero aquí esa función no está establecida normativamente y está en los equipos especializados, que llevamos pues, una andadura relativamente corta. Entonces sí que me ha parecido muy interesante la aportación que ha hecho Carlos en relación a los perfiles de alumnado con discapacidad, o sea, con parálisis cerebral, porque aquí pues, es una de las demandas que muchas veces recibimos en el equipo especializado, sobre todo para que pueda, de alguna manera, ayudar este tipo de perfiles o de características para, por ejemplo, establecer qué tipo de modalidad de escolarización
se plantea o se propone para este alumnado. En cambio, en Aragón no está establecido, no hay unos criterios ni hay unas condiciones determinadas para decir, o por lo menos no están escritos, ¿de acuerdo? Nosotros, pues a base de la experiencia que tenemos, pues tienes unos criterios, pero no es algo que esté normal, no esté reglado de alguna manera, ¿no? Aquí además se añade otra cuestión, que es que existen centros preferentes de alumnado con discapacidad motora, que sería una cuarta modalidad de escolarización. Entonces ahí también pues me gustaría saber pues esos perfiles, cómo se han establecido, si hay una base normativa o una base teórica, qué criterios establecen. Entiendo que hay una base, un criterio cognitivo que está claro, ¿vale?, para establecer uno u otro nivel. Y después el grado de afectación física, igual también es otro criterio, pero me gustaría que o conocer de dónde se ha extraído esto para indagar más en cada uno de esos niveles o grupos que se han establecido, para que a nosotros pues desde este equipo también nos ayude, ¿no?, a lo mejor a clarificar esos criterios que muchas veces no están escritos y que vas haciendo un poquito la derivación o la propuesta pues en base a una lógica o una experiencia previa que tenemos. Gracias. Pues Carlos, ¿tienes una pregunta directa? Bueno, decirte que aquí lo que hicimos fue, entre todos los centros de educación especial de Castilla-La Mancha, concertar, es cierto, a través de los agrupamientos que hacemos, trabajamos para ver perfiles, en este caso lo hemos aplicado a parálisis cerebral, pero no de cara, lo importante no es definir los perfiles, sino los tipos de apoyo que van a necesitar los perfiles. Por eso no hemos sido más explícitos en este campo, porque si lo consideramos como una categorización, no llegamos al objetivo que pretendemos. Si lo que es categorizar para decir este alumno va aquí, que puede ser bueno, pero entendiéndolo dentro del contexto, de qué apoyos necesita ese tipo de alumnado. Entonces, efectivamente, se tiene en cuenta la participación en la vida familiar, la participación en la vida social, la capacidad cognitiva, que para lo cual efectivamente tenemos que estar entrenados para ver no solo cuantitativamente en las pruebas, sino cualitativamente lo que nos está diciendo el alumno o la alumna en cuestión, y llegar a esas conclusiones del proceso de evaluación psicopedagógica en equipo multidisciplinar para ver cuál es la mejor respuesta. Y desde luego sí os digo, como equipo especializado en Aragón, que al final todo lo tenemos que plantear por escrito, y por escrito hay que dárselo a la administración, porque luego la pelota se queda en su aro, y que sean ellos los que decidan, pero lo que decidan incluso en contra de lo que tenemos escrito en el dictamen, que lo pueden hacer, pero la pelota está en su aro, y luego las familias tienen mucho que decir al respecto. Entonces, yo creo que es un trabajo que bueno, se puede pasar a la confederación y que lo pasen, pero para mí tiene el peligro de que solo sirva para categorizar y no para buscar soluciones de apoyos, De hecho, sí. Carlos, te felicitan por tu intervención y te dicen que la mirada debe estar puesta también en el contexto. Sonia, no sé si querías, perdona si te he interrumpido. No, tranquila. No, la verdad es que estamos totalmente de acuerdo, y a lo mejor esos grupos, es verdad que más por necesidades o las dificultades que puedan tener, es verdad que nosotros vamos también mucho por la línea de determinar qué tipo de apoyos. Vamos todo a lo que es el enfoque de las barreras a la participación y a la inclusión de estos alumnos y del aprendizaje. Entonces, sí que es verdad que igual esos grupos pues se podrían determinar en base a eso realmente, ¿no? A qué tipo de apoyos van a necesitar, a qué grado de apoyos. Pero es verdad que muchas veces en función del grado de afectación motora. Y eso que ahora es verdad que aquí en Aragón estamos viendo cada vez alumnado con bastante afectación motora en cada vez más en centros ordinarios o en centros preferentes. Entonces, pero el tema es no tener clarificado esos grupos, esos perfiles, ¿no? Que lo he visto muy interesante en esa línea. Pero totalmente de acuerdo en que tiene que ser en base a los apoyos que necesitan realmente. Vale, pues muchas gracias, Sonia. Quería leer una última cuestión que nos realiza una persona con parálisis cerebral, y desafortunadamente, bueno, hemos alargado todo lo que hemos podido, nos hemos quedado sin más tiempo. Es verdad que estaba previsto antes incluso la finalización, pero hemos querido alargar un poquito más
para dar voz a todas las personas que con tanto acierto habéis intervenido a lo largo de hoy en vuestras preguntas también, ¿no? En este caso, esta persona con parálisis cerebral, no nos dice su nombre, figura como espectador anónimo, dice que por su experiencia personal siempre abogó por la escolarización ordinaria, siendo la escuela quien se adaptara a las necesidades educativas del alumnado. Sin embargo, el déficit de recursos no lo posibilitó en su caso. Y por primera vez dice que oye hablar de educación combinada y que le parece una modalidad de escolarización muy interesante por la que tenemos que apostar. Y que él quiere decir que, él o ella quiere decir que sería importante añadir que fuera dentro del mismo centro educativo esa modalidad de escolarización combinada. Bueno, la modalidad de escolarización combinada, una parte de esto Silvia lo puede explicar con su experiencia, o si no Carlos o Gemma con todo su saber y a nivel profesional, pero bueno, es unos días estás en el centro de educación especial y otros días estás de la semana, digamos dos días estás, esto se establece por alumnado, ¿no? Pero dos días estás en el centro de ordinario y otros tres en el centro especial, pero sí se comparten en esos espacios y además estamos de acuerdo contigo en que es una modalidad por la que hay que seguir apostando, teniendo más en cuenta esa carencia legislativa que se ha evidenciado hoy a lo largo de esta tarde. No sé si queréis, compañeros, compañeras, añadir algo más. En caso contrario, miro las caras, veo que no. En caso contrario, de verdad, daros las gracias a todas y a todas las personas ponentes por todo vuestro saber durante todos estos años, en el caso de los profesionales, que se ha forjado durante muchísimos años y que es inestimable. Y en el caso de las personas con parálisis cerebral, ese testimonio de vida que permite poner cara a esa realidad educativa, ¿no? Cara y voz y rostro, y que nos pone dentro de la situación real. Y en el caso de Silvia, como madre, igualmente hace también lo mismo, lo propio, hablándonos con tantísima emoción y cariño de su hijo Gonzalo. Muchísimas gracias a todos y a todos, y muchísimas gracias también a todas las personas que habéis participado, ya sea en el chat, en el canal de preguntas y respuestas, alzando la voz. De corazón, gracias, y esperamos que os haya servido, os haya sido útil, y a seguir luchando por la educación en grandes necesidades de apoyo. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias a ti también. Muchas gracias, Ángeles. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, pues... Espera. Pero...